Ahora sí estamos en vivo. ¡Yay! Se puso a hablar y ya parín de USA. Y estaba muteado el micrófono. Pero yo me ataqué de risa porque siempre empieza diciendo una cosa, algo diferente. Y le digo que me recuerda a Michael Scott cuando dice pendejadas y Pam le muteaba el teléfono. Y a la segunda le salía bien. Y le dije, yo soy Pam, porque siempre la cagas cuando recién habla. Bienvenidos. Tengo un nuevo intro que voy a decir. Chicoritas, pásenle el laboratorio. ¿Al laboratorio? ¿Todos tienen control? Sí. Yo no. ¿Y si no traje mi bata? No, no puedes pasar al laboratorio. Puedes venderla por 10 pesos. Vele a pedirle a los del salón. A los de tercero voy a ver si alguien trae bata. Si no, pues no. Oigan, yo me acuerdo que una vez yo tuve que pagar una bata porque la pedí prestada. Y la perdí. Tuve que pagarla y el vato me dejó de hablar como dos patrones. Porque era de los papás, sí, que traía así de IMSS. Sí, es cierto, no, del poli. Ajá, siempre había uno del poli y otro del IMSS. Es que no tiene pila. Ah, yo quería. Pero me daba mucha vergüenza porque la perdía. Aparte, no leo. Y aparte de que el vato no podía entrar a las siguientes clases, no podía entrar porque no había perdido su bata. No, profe, es que yo no la perdí, me la perdieron. Ese vato se salió de la carrera, de hecho. ¿Por la bata? Por la bata. No, espero que no. Chingada, no todos mis sueños por mi bata. Y por culpa de una compañera. Que el vato dice, si presto mi bata y la pierdo, me voy a salir de la carrera, ¿no? Cortea, ¿dónde chingados quedó la bata? Ya sé. Pero es que yo pierdo las cosas así, mira lo tonto. Bueno, las perdía, ya no, ya le pongo más atención a eso. Ya nadie te presta nada. Ajá. Aparte de... No, el encuadre sí, para que se nos vea. Procuro prestarle más atención. Qué pedo. Ay, Ferretti no sales. Ni yo. Me tengo que asomar acá con Alex. ¿Por qué no sales? No, Ferretti sí sale. Ahí está el intro. Sí sale, ahí está. Está atrás de vos. Leo, sí. Sale. Ajá, pero se puede entrar aquí. Sí. ¿Qué pasa? Está más sexy. A ver, ¿qué es lo que sucede? Hola, un observador. Qué pedo, buenas noches, señor periodista. Es agarrido, ¿no? Es el fighter. Pero pónganle a Bowser. Para poder iniciar el... Ponle la corona para hacer la voz. ¿Qué? ¿Todos esos van a jugar ahora? Sí. ¿Y ahora quién nos va a agarrar a chingar? El extra judge. Ese güey. Ah. Ay, no estoy leyendo. It's all fair and impartial. If you say so. Kamek, se llama pinche Kamek. Zurra Kame. Viene de Kame Kuse. Ajá, es Kame Kuse. Kame Kameja. O de Kameka. O Meka. Ay, de ahí. ¿Qué tal? Viene de Amekameka. De Amekameka. Viene de Amekameka. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me volví aquí! ¡Ay, ¿Qué te pongo? A ver, espérame, déjame ver si mira, puedo desde aquí. Mira, como él te dijo que me estás excitado. Sí. Excitado. Trato de decir, my genius is rot. Es que estoy intentando ver tu stream y me sale todo negro. ¿Te viste? Es de racista el stream. Aquí está, en vivo, ¿no? A ver, tú pícale. No sé, mamá, porque se la estoy explicando. Sí se escribe, pero yo no puedo verlo. Ah, ¿tú sí lo puedes ver? Sí. Ok, de acuerdo. ¿Se acaba de poner el código para postear? ¿Era así la eliminación post? O era slash post, ¿se acuerdan? Slash, creo que slash. A ver. Es slash, ¿verdad? Ajá. Ay, Jul dice que son estas horas de empezar. Oye, yo no estoy jugando. Ahorita estamos. ¿Este es tu canal o el mío? Sí, creo que solo este, hay. Este que se está viendo es tu canal. Pues creo que yo tengo este que. Oye, pero no agarro bien porque está así. Ajá, ah, de verdad. Soy como el primo chiquito. El hermanito. Soy el hermanito que le desconecta. Oye, pero ¿por qué le pico a la derecha y se va a la izquierda? Sí, tienes el control al revés, ¿no? No, tiene que estar separados. No, no es, creo que no está. Ay, pero pues... ¿Qué es el uno? ¿Qué? ¿Qué sea? Okay. Creo que no está conectado...
O sea, sincronizar pero, ahí. No, pero así, porque sí, nomás pero, no más bien cuatro. Como que solo lees estos controles hacia la mitad. Sí. ¿Por qué? Sí. No, ese es el de... Sí, así. Estos. Ok. O sea, y yo, ¿cómo sé toma, quién juega, estoy escogiendo? Toma, Mariana, juega. ¿Quién quiere, Silvio? Ah, mira, podemos hacer Rosalina ahora. ¿A Rosalina? Mira, Rosalina. La pizza, ah, ya nos la ganaron. Yo quiero una princesa. No, yo soy Daisy. Rosalina. Ay, pero yo quiero ser Shoshu. Yo quiero ser Shoshu. Yo quiero ser Shoshu. Este. Porque cuando chiquito ya ves que hace Shoshu. Él lo leía Shoshu. Fantasma Shoshu. Ay, de Shoshu. Era como... No, esperen. Me acabo de enterar que él de chiquito pensaba que Mewtwo se llamaba Medwo. Medwo, lo leía Medwo porque no me hacía sentido la W antes. ¡Ay! Hay unos que no hemos sacado. O sea, eso lo tienes que sacar. Ajá. O si fuera... Y todo el audio que los compras. Y Psyduck, que es P-S-Y. Por alguna razón lo leía Speeduck. A ver, aquí ya vamos a escoger el... A ver, no estoy entendiendo nada. ¿Qué? La historia. Vamos a escoger el tablero, ¿no? Ah, ok. ¿Qué son estas horas de empezar? Dice Josué. Ay, perdónanos, Josué. Es que no habíamos comido. Hey. Oiga, profe, ¿por qué? Sí, hora y media tarde. ¿Por qué tan tarde? ¡Disculpe! Estábamos en la tragazón, perdónanos. ¿Qué quedó? ¿Va a putear a alguien? ¿Qué? ¿Qué? Yeah. Ah, tenías que hacer como el ready, ¿ya? Yeah, ajá. ¡Ay, qué bonito! Ah, no entendí. Me da miedo. De todos así vamos como... a perder. Así que vamos a estar en party people. ¿Ya estás borracho, Josué? Sí. I'm a great party. Estabas esperando la pregunta. Es que siempre me lo preguntan a mí. Perdón. Después vamos a ver otro siempre me pregunta. ¿Ya estás borracho? Oh, Bowser. No, pero sí se está viendo baja. O sea, tu iPad no tiene. Pero igual quiero intentar postearlo. Es así, ¿verdad? Por lo que entiendo como Flash Host. A ver, déjame buscar. ¿Quieres que me meta a ver si sale? Sí, a ver, puedes meterte tantito en mi canal. El party pad. A ver si sale. ¿Por qué lo tiene? Lo que me acuerdo es que es Slash. ¿Quién es Bowser, por cierto? Estás viendo ya me los quiero putear, ¿dónde le pico para putear? Ahorita nos explican las reglas, que no pueden... Aquí voy a practicar la vista. Ahí escoges el mapa, ¿no? Confío en usted en su Twitter. Ya no sé por qué creer. Perdón, es que de verdad se nos fue el tiempo. Ah, es que tienen distinto... Se nos salió de control esto, en los horarios. Partner Party, ah, ok. No, Mario Party, ¿no? Para que sean todos contra todos. Sí, Mario Party. Ajá, Mario Party es el modo de siempre, el que conocemos. Ah, y... Ok, so apparently I have to go here. Ay, qué difícil. It's strange. Mario Party, buena suerte. Ajá, ese es de tu canal. No estamos entendiendo nada. Tu canal. Press. Ah, ya, ese es de tu canal. Escribes en el chat. En el Nintendo 64 estaba más fácil. Yo estaba leyendo. No puedo pronunciarlo. Host. Host. Profesor Uka. A ver, entonces. Ah, sí, se ve chido. Host. Ay, qué bonitas las frutitas. Channel name, Profesor Uka. 10, 15, 20. Ah, es con mayúscula. Con mayúscula, Profesor y Uka. Pues 20, ¿no? 30. No hay 30. 20. ¿Nomás son 10 o 20? Pegado. Si sí, eso 15, ¿quieres 15 o 20? ¿Ah, sí? Pues que 50 turnos. Okay. Niños no ¿ya comían? ¿Ya no hay de 50 turnos? ¡Ah, ya lo logré! Muchas gracias, lo logré. Muy bien, perfecto. Yeah. Sí, bueno, vamos a jugar el de las frutitas. Gracias, gracias. Porque Mariana dijo, ¡ay, qué bonitas frutitas! Está bien chido. ¿No habrá alguno de miedo? Porque es Halloween. Ah, ¿aún? ¿Había o no había? No sé, pregunto. Luego hay mapas de Boo o cositas así. Sí, debe haber. No están desbloqueados. Sí. Ah, se tiene que desbloquear. No tengo idea, yo no sé nada. Son frutas demoniadas. Endemoniadas. Ah, de acuerdo, son de terror. Son de pican. Pican. Chile piquín. Ya son terroríficas. Tropical islands, let's take a look around. ¿Cuál es 20 minutos? Son 20, 2 horas. 20, 20, 20, 20. Perdónanos. Es viernes de desvergue, así es. Ah, ok. Ahí está la chop. Estás leyendo a Josué acá en YouTube, ¿verdad? Ahí está la chop. Entonces, si tú puedes ver el chat de Twitch ahí. Sí, aquí la tengo. Sí, no me sale la reproducción del canal, pero me sale el chat. Ah, va. Saludos. Para ya no estar así. Sí, exacto. Creo que solo Valenti le está poniendo atención. Perdón,
como que todo en la vida. Listen to the rules. Es que es una party. Nah. Oye, ¿dónde el chupe? ¿Dónde compro el chupe? Ay, ¡órale! ¡Ah! ¡Pero no tienes que hacer esto! ¡Yay! Pero es muy sensible, así que aguas. Como yo. Primero Rosalinda, luego Bowser, luego Daisy. Ay, luego Shoshone. ¿Ah, somos los últimos? Ay, los últimos serán los primeros. Sí que arrepentí, quería hacer Peach. No, no, que todos vamos a haber dicho eso. Y Bowser y sus perras. ¿Cómo Bowser? Ay, yo con la corona, ¿eh? Ah, la mesa de Bowser y sus perras. Es que es Bowserina. ¿Por qué? ¿Bowser es personaje? Sí. Sí. Ay, ¿por qué? No prestaste atención al inicio. Entonces ya no va a estar Bowser como nuestro enemigo. No, ahora son los hijos, ¿no? ¿Y el celular? Ajá. ¿Le dio el celular? Ahora es alguien más odioso ahora. Ah, no mames, Shiny Star waiting for you. La onga. ¿Y le puedes dar para que se convierta en Bowser? Sí, oh, Bowser, queremos a Bowser. No, o Bowser. Bowser también está rico. Bueno, yo voy a jugar a ser las dos cosas. Pues todas son como Peach, ¿no? O sea, ya saben que yo te iba a matar. ¿Cómo le pego? Dígale, dígale. Hay demasiados gráficos por todos lados. Como siempre, el me siento en Japón así con todo lloviendo en mis ojos. Y aparte están chidas las animaciones de la mona, ¿eh? ¿Ya vieron que la arenita brilla? ¡Wow! ¡Ay, sí! En la sombrita y así también brilla. Está no debería. Chula. ¿Qué otro? ¿Qué mierda? No, no, sí, de hecho en la escena que estoy ahorita hay un pase de brillo para la arena. ¿En la sombra? En la sombra no debería de brillar. No debería de brillar. Pero donde ya está el sol sí brilla. Está bien, porque aquí está todo como puesto en la textura, ¿no? Sí, ya, sí, está becada la sombra. ¿Cómo quieres? Ah, mi grito. ¿Qué pinches? ¿Quieres empezar? Ah, voy a empezar yo. ¡Camina bien bonito! Porque has quitado Don Cinetic Chaquetas. Sí. ¿Qué? ¿Don Cinetic Chaquetas? ¿Qué? Ah, es que para no dejar a Mariana en tu moto. Ah, muy bien. Porque si no... ¡Shoshó! Yo digo ¿hasta qué quiere? Que quien pierda así se tiene que quitar una prenda. No. A la madre. Prenda por turno. De, no. Exacto, hay que cada no, turno. Espera, no. Y alguien pierde. Hay que hacerle algún reto. Va. Algo dinámico. ¿Balcón? Pues yo pensaba como lo que hice la vez pasada que jugamos, que era como de tienes que darle la axila al de la izquierda. Mamá, sí, estoy todo sudado. Así es, bebé. Por eso será castigo. No, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ay, comer hot cakes! Agarrar panqueques. Ah, no, agarrarlo. ¿Y ay, es como el guardia. Hay uno de estrellita, ¿tienes que agarrar el de la estrellita o qué? O sea... Ah, pero tienes que... Ah, pero el que va más arriba. ¡Ay, qué money! Vas. ¿Ya estamos jugando o no, verdad? No, creo que es una... Ok, ya estoy listo. Okay, ¿cómo? No lo puedes soltar. Está bien bonito. Le sueltas al botón. Pues, ¿para qué lo vas a soltar? ¿Y les gané? Hay que desayunar mañana. Already. Ready. Ah, le tiene que picar el IR. Ay, mira, esto está padre para que no haya un listillo que le pican. Sí, ya me voy. Está hermoso. Ah, solo puedes agarrar el de arriba, o sea, con gravedad y toda la cosa. Wow. Ah, perra, ese era mío. El de la estrella, el de la estrella. ¿Qué pasó, Rosalina? ¿Se lo quitaste? Ay, el de abajo a la izquierda me robó creo dos. Creo que es la primera vez que gano un juego de Mario Party con usted. Está muy difícil. No, pero era la práctica, era la práctica. No, es que este juego no está era la, ¿en serio? Este era juego no serio. Es para niños. Claro que sí. Es violento. Es violento. No, está muy violento, no. Todavía ni agarro el control y ya vamos en yo último. Yo voy a jugar el juego. Digo, todavía ni agarro el control y ya vamos en último. Es para que le dejas. Voy a jugar en modo canadiense, me voy a quejar de todo. No, es que como no era... ¿Quién no era quiere salir los pancakes? No, ah, ahí, mira, ahí te dice, arriba a la izquierda, te dicen tus opciones. ¿Dice block o...? Ah, o sea, con este de acá arriba, sacas los dados y con el de la izquierda ves el tablero. Ahí dice arriba. Y este es como... No, 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 fíjate en la crucecita. Sí. Sí. Ah, claro, ok. Ajá. ¿Eso es con el de arriba? Ajá, lo estoy dando. No, dale... Yo no entendí. Está, pícale. Está. Ahora, y ya que empieza a girar, lo como que. Ah, mira. Ay, qué bonito. Tómale, pinche Boo. ¿Viste cómo? ¿Viste bien? Tómale, le empujó al Boo y eso que es un fantasma. Ya se puso bien agresivo esto. Y
¿Y por qué la Daisy se fue para allá? Porque caí en el mismo. Ah, ok. Este es el mundo fácil, ¿no? Ah, te dice que si quieres usar el ítem. Ah, sí. O sea, vas a rolear doble. Luquero, saludos, ah, no, profesor Yubarta, Cinete y Ada. A los demás no los ubico, lo siento. Son chicoritas. ¿Qué? Ay, y dice Luqueiro, pero avisen que estarán aquí. Ay, perdón, Luqueiro, sí es cierto, yo tenía que poner en mis redes que iba a ser en el canal del profesor. Es que estábamos pensando hacer un ratito en su canal y un ratito en el mío. Y por eso ahorita lo que decidí hacer es hostearlo para que nos pudieran ver. Pero muchísimas gracias. Hello a todos. Eli, se los presento, él es Ferre. Y él es... ¿Cómo te llamas? Ah, sí, es una persona que recogimos ahorita de la calle. Tenía hambre. Nos faltaba un jugador. No, lo siento, se llama Nena. Nos faltaba un jugador. Pero sí lo recogimos en la calle. Sí. Y sí tenía hambre. A mí nadie me ha recogido todavía. Espérate unos 3 turnos y. No lo recogimos en la calle, pero estaba recogido en la calle. Estaba recogido. ¿Qué está pasando? Pues. ¿De quién es el turno? Creo que de Leo. Creo que ya está muy complicado este juego. Antes no, estaba viendo dónde tenía que ir. Ay, qué padre el calamar. El calamar. The squashing. El reto del condón. Que observa el calamar. O si caes en los. Yo creo que si caes en los de interrogación te agarra y te manda. Te vas, tentacle break. Te vas a chingar a tu madre. Nunca le da. ¿Ese que tienes el like? Ah, ya vieron que te marca. Admiración. Sigue la admiración. Yo lo golpeas. ¿Ya vieron que te marca los... No. ¿Qué? Te marca las casillas que te faltan para... ¡Ay, 9 para la estrella! Para la estrella, ajá. ¡Oye, es verdad! ¿Qué hago? Te va a mandar a chingar a tu madre. ¡Yay! Buen movimiento. ¿Sí tenemos que llegar hasta allá? ¡No, era para el Estoy muy confundida, se ve muy difícil. Confío en ti, ¿eh? Confío. No, yo no confío en mí. Yo sí, yo confío en ti. Aquí nadie sabe qué va a pasar. Nadie tiene ese trabajo. Nadie quiere ver. Es un vacío. Encuentra la muñeca. El stream está en 720 y se pausa cada 2 segundos. Ay, ya que desocupe el celular, los pondré solo en audio. Ay, lo siento, Lucero. Está bien chido. Hace cuenta que empieza como una muñequita así chiquita. ¿Cómo te mueves? La matrushka. Y después las empieza como a chuflear. En 3 segundos. ¿Cómo las coges? Solo te quedas ahí, ¿no? No, la tienes que elegir. ¿Pero cómo? Tienes que elegirla con... Pues yo le piqué a todos y... Ah, ok. ¡No! Perdimos todos. Ay, una matrushka. Ok. Bueno, ya. Entonces no es atinarle. Aquí está el número 3, matrushka. Sale, estoy lista. Mira, o sea, ¿ya viste? O sea, te las guarda y te tienes que fijar cuál es la que más tiene y luego la chuflea. Ah, ya entendí. Ok. Bueno, va a todos. El del 64 está más fácil. No, Max, está bien difícil al final. No, ahora sí no puedo seguirlo. Está súper difícil al final. Ya, vamos a poner todos. Es que ya es para niños asiáticos. Exacto. A ver, millennials. A ver. Es la palabra. Niños asiáticos. Madre. El que parpadea pierde. Ya perdí. La perdí. Este, ¿no? Yo vi Bueno, confío en ti. Esto, sí. Yo es el que estaba observando. ¿Por qué no se lo quiero hacer? Con esto. Eso hice. Ah, creo que solo el primer. Solo te deja seleccionar a una persona. Ay, yo dije, ¿por qué hay música de Pokémon? No, solo la primera persona que selecciona. No alcancé a leer. De Yereles. Solo la primera persona que selecciona. Gracias por el follow, muchachón. Ay, muchísimas gracias por el follow. ¿Quién ganó? Yo. No manches, entonces. No sé qué está pasando, te lo juro. No todos podemos elegir matrushka, sino. Es el primero que la seleccione. Ah, el primero. Ay, después ya sería como la segunda matrushka. Más bien. Ay, qué mamada. Lo que es no leer las instrucciones. No, eso no decir las pinches instrucciones. No, eso nos pasa por analfabetas. Sí, más bien. Pero la que yo agarré sí la seleccionó. Pero fuiste la primera. Pero es que no seleccionaste la matrusha con más. O sea, Leo y nosotros sí elegimos a la demás, pero Leo la agarró primero. Ah, ok. O sea, solo deja uno agarrar cada una. Si picas por ahí, te agarra calamardo. Calamardo, 1, 2, 3. La estrella está abajo, me dice. Bad luck space. Esto. ¿Tenemos monedas? Space, tell one you, Ali. Ve, a ver qué. Vamos a ver qué celular, pasa. Celular. Que jalas a alguien que te acompañe. Ahí, sí, me ganó, pero bueno. Arriesgate. ¿A dónde me lleva?
Tienes que ir para abajo. Ahí dice, if you stood. En realidad no, porque ¿qué? La pinche. If you stood here, Megablock will. Pero, ¿y me llevará para abajo? No sé. Pues cálale. El que no arriesga no da. De hecho, las dos, no es de los arriesgados. Las dos opciones están chidas porque las dos pasa algo que no sabemos qué pasa. Está bien, perfecto, pues me voy. Estamos descubriendo el juego. A ver, Calamar. Ay, a mí también me va a mandar a chingar a la madre. Oh no, está enojado. Tentacle Rape. Esto va directo a Bracer. Te va a tentar el culo. ¡No manches! Ay, ay, a mí también me mandó a chingar. Ay, está bien bonito. ¿No? Okay, ¿regresa al inicio? Sí, es malo. Ay, okay. Pues ya estás más cerca de la tú, ya te mataron. Ya moriste. Ya te desconectamos el control. Ay, qué horror. Uno. A ver, ¿qué es eso? Padlock Space. Mapper que... Ah, esa madre es el que decidas, ¿no? Ajá. Es el nuevo Bowser. Es el nuevo Bowser. Meca, meca. Lord Bowser. ¡Ah, putito! I'm sorry, but I'm gonna ask you to stop the roulette wheel. ¡Ah, sí, le tiene sí, culo! Sí. Le meto un putazo, ¿qué hizo? ¿Qué? ¿10? ¿Qué? ¿Qué? Sorry, but I'm gonna ask I'm just doing my job. Ay, está padre que tengas interacción con, sí, con el de Meca Meca. Se lo va a putear a ver. Me debería de haber empujado a mí también, ¿sí? ¿No? No, pero te mandó al otro puente, son dos puentes. No. A mí yo me estaba mandó ahí. Al inicio, exacto. Yo ahí estaba. Ah, en el del 64 sí era castigo parejo. Sí, era para todos. Mm. Puras cosas pasan aquí. Evento especial. Puras cosas, pues tienen que. Denme algo. Algo que me suena que el siguiente. Sí, el remelón y melame. Shasho. Rojo. Puro perder contigo. Ahorita se vamos a ganar ya. Estoy listo. Ah, pensé que nos iba a poner dos contra dos. Sí. Las princesas contra los malos. Trip Navigator. Ay, ese me gusta porque acaban de dar la Mariana. Ya que es un pues el 64 fue hace como 20 años, ya supérenlo. ¿Qué edad crees que tenemos, Josué? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos llegar que... a la meta, ¿no? Find your way to the goal in the center. Ay, pero... O sea, tienes que llegar al centro. Yo gané ya. Ya, pícale a todos. No, esta era de real, ya. Todos tierra, pero sí. Porque ya no había... Soy malísimo para esto, güey. Sí, ¿qué tiene listo que hacer? O sea, llegar, hacer, ir al caminito a donde te mueves. Es como un laberinto de banana. Aparte, es el gordo del juego. Ah, es cierto, colindea. Pero hay veces que, como que sí, chocas con todo. Colindas. Sí. Pero te dice hacia dónde tienes que ir. Sí. Ajá, sí, es la flechita. A chingar. ¿Qué? Pues yo también llegué y no había nada. Ya píquenle. Pues que ya es que te digo, es el primero que llegue. Ah, ok. O sea, el primero. Ah, ya vi. Se la pelan todos. Está dificilísimo. Adiós. Ah, pendejo. Ya se me rompió el coxis. Se la pelan todo. ¿Qué es? ¡Ay, mierda, Harry! Manche, ya estaba adentro. Eso es por ustedes. Eso es lo que yo digo. Ya estaba adentro y no me dieron chance de venirme. No la sintió. Oigan, hablando de venir. Ah, pero mira, si estaba. Es broma. Si te dan moneditas, segundo y tercer lugar. Ah, ay, qué chafa. Ay, él quería masacre sí, total, ¿no? Qué bonito está. Sí, está bien lindo. Como, bien padre. Como cuando tú estás jugando con tus primos chiquitos y tu tía llega de que, ay no, pero ay, que no, todos no ganen. No. Va a caer un perdedor. Cállese, tía. Ganó algo, te pusiste. Sí. No, pero no es cierto. Atínale ahí. Ay. Vamos a ver qué sale. Pícale abajo. ¿Quién es Rosalina? Yo. A ver. Rosalinda. Pero ya vieron que para moverte entre las islas, como que hay unas en las que tienes que... ¿Cruzar el puente? No, como caer en la casilla para que te meta el... Porque esa nada más da vueltas. Me acabo de dar cuenta que es una sandía. Porque no lo dijeron al inicio del juego. ¿No lo dijeron? Sí. Soy lento. Analfabeta. Wow. Entonces,
Ay, entonces ya no va a haber posibilidad de comprar el... ¿La estrella? No, el... los items, o sea, huevo tienes que caer. No, sí, en el de la piña, ahí dice que había una tienda. Ah, ok. En la isla de la piña, pero nadie ha llegado a la isla de la piña. De hecho... ¿Ahí? Ok. Sí, tú dale. A ver, abre el mapa. Sí, porque arriba te regresa, o sea, arriba es como dar un loop. Pero aquí vas a caer en el calamar, ¿no? No. Pues mira, ahí caerías. Te saque. Ah, sí, es cierto, es un loop. Es un loop, entonces sí te conviene irte. Sí, te ya es que caímos ahí por el tubo este. Sí. O pues caer otra vez en esos para que el tubo te lleve a otro. Ajá. No, saltes. ¿Cómo me salgo de ahí? Con la B, con la de abajo. Abajo. Entonces así como está. Ajá, sí. Échale. Ay, qué bonito fantasma. Y te la aplastes. Te lo encabrona. ¿Han confirmado más personajes para los demás? No, todavía no. Hay rumores que faltan dos. Los de Castlevania fueron los últimos, ¿no? Castlevania y King Krog. Va. Pro player minigame. A ver quién trae el tubo más rápido. Eso significa otra cosa. A ver, agarre vertical. Seguro es por algo así. ¿Qué chingados es esto? A ver quién trepa el tubo como te igualera mejor. Swing. ¿A chinga? Pressing LR. Swing down while pressing LR. O sea, tienes que hacer arriba, aprietas, bajas. Sueltas, aprietas, bajas. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cuál es el? Ah, este. Sube, aprieta y baja. No, ¿cómo? Sube, aprieta y baja. Subo, aprieto. Ay. Y bajo. No, tienes que apretar cuando subas. ¿No me harían un favor todos ustedes? Pinche Alex. Ponte en perspectiva. ¡Oh! De hecho, el que gane, le voy a dar un premio. No manches, sí. Le voy a dar un premio. Si va con velocidad, Entonces préstame la vista. Espérate, yo no sé cómo. Ah, ok, no, otra de práctica. A ver, aguanten, mira, es que le picas cuando vayas para arriba, así, ¿ya viste? Le picas y ahí con eso se suelta. Pues cuando vayas para abajo, ¿no? No, para mí es hacia arriba sin picar, hacia abajo pica. No, lo estás haciendo al revés, es como en la física, o sea, agarras, bajas, sueltas. Ajá. Sí, porque por sí, exacto. ¿Así? Sí, exacto, estás haciendo al revés. Ya entendí, Cuando estés abajo es cuando le tienes que picar. Le tienes que soltar. Cuando llegues abajo, arriba picas, le sueltas, jalas abajo. Mira, sueltas. Como en el dibujito. Ve el dibujito. Subes sin tocar. Subes sin tocar, picas para bajar. Ajá. Ah, ok. Suelte, o sea, obviamente te sueltas y agarras. Como que si el botoncito te bajara. Para todo. Ok, ya. Qué bueno que no fui al gimnasio hoy porque me tocaba. Una, dos, tres, ya. Pero denle ventaja a María. Pues Rosalina te quedó. Ah, ya, ok, perfecto. All right. Está medio cabrón. Sí. Tengo miedo. Va. A ver, el que gane, me va a hacer un favor. Chubarta. Una, al mismo dos, tiempo, al tres. Va. Sobres. Ya casi. Trepen como tiboleras. Un poquito más rápido. Agítala más. Con la otra mano. Está más grande el tubo, güey. Apriétale. Con la otra mano. No. Agasájate. Ahí. Como si estuvieras exponiendo. ¡Ay! ¡Eso! ¡Maldita sea! No, nunca encontré como el ritmo. No. Creo que te falta práctica. Vean qué awesome soy. O sea, me paro de mando. Se vino Ferretti. Asca. En todos ustedes. Debería haber como un Mario Party, pero versión adulto, ¿no? Sí. Como quién sube, quién trepa el table. Ajá. ¿No había algún juego así antes? Sí había uno de adultos, pero no... Obviamente no pegó mucho. ¿Sí había uno de adultos? Sí. ¿Por qué lo jugaban los niños? Ajá, o sea, porque la gente la hizo mucho de pedo, de, ay, es que es un videojuego. Es un qué videojuego, excepción, ¿verdad? Me ¿Quién está decepcionado? Josué. Ya lo van a hacer. Fue en Cuba. Qué bonito. Cinco. Esa madre me cansó. Sí, a mí también. Está bien. Vamos a poder regresar por el. Ah, yo creo que para que te regrese, ¿no? Para que te mande. Ah, pero si caes en esa, sí, se va.
Ah, es un pinche luto. Solo para ver qué pasa. Sí. Solo para ver qué pasa. Igual te entra. ¿Alguien ya había entrado ahí? Sí, yo. Yo había caído. ¡Ay, oh, mira! Pero ya prendiste el melón. El cóctel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Manches! Trampa. ¡Había una estrella! Trampa. Ah, o sea, me lo imagino. Prende la segunda vela. O sea, gana, ¿sabe por qué había velas en forma de estrella, no? A mí me hacía muy sospechoso. Van bien, ¿eh? Van bien. Buah. Alright. No, voy a caer en la caca. Eso es control. Después de ese juego. Me emocioné. Ya. La próxima vez vamos a venir disfrazados del mono del que estemos jugando. Wow. ¿El Daisy? Sí. Bowser no tiene ropa. De Shoshu. Entonces, pero tiene una concha. Voy a venir sin ropa si sigues así. ¿Vas a venir con una conchita? Una concha nada más. Tampoco Boo tiene ropa. De hecho, no. Va a poner una sábana. De hecho, dale una sábana de esas de disfraz de Halloween. Ajá. Minijuego. Todos contra Daisy. Todos contra Daisy. Me van a pelar. Todos contra Daisy. What the hell? A la mierda. A la raquetota. O sea, ¿cómo? Ajá, ¿y va a lanzar bombitas? ¿Cómo me muero? Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo le pegan? Ok, ok. A ver, equipo, ¿quiénes están a la derecha? Todos menos Leo. Ok, yo controlo abajo. Alguien que controle en medio y alguien arriba. Ok. Ay, no, yo no sé, acuérdense putos. Tú en medio, Ferretín. O sea, si sabe que esto es infinito, la pruebas. ¿Qué? Que la pruebas. Sí, pero están practicando. Ajá, estamos practicando. Ok, ah, ya tienen cada quien su rol. Ya. Mi rolo. No mames, sí está bien difícil esto. Mi rolo. Ajá. Ahí tienes una raqueta gigante, no llores. Sí, ahí está. Yo tengo las de abajo, ¡Ay, jugar. Qué putazo! ¿Cómo se llama este juego? ¿Gallito? ¿Tenis? ¿Frontón? Okay. ¿Denis? Denis. No, no, el Fontón. Está bien chida la raqueta gigante. Badminton. Va, lo tenemos. Eso, que no toque el piso. Eso, muchachos. No me toques. ¡Ah! A su área. ¡Ah! ¡Puta, rebotó esa pelota! ¡Ah! Eso. Estás en mi área. No es cierto. Buena, la tenemos. Facial. Buena. Está bien difícil para el de la izquierda porque no se pueden dividir en tres. Está bien. El orden, aquí es un montón de organización. Orden y progreso. Si no hubiera dicho esa pendejada, sí. Tienen que hacer esto. Ay, nos dieron 12 monedas para hacer. Hay que hacerlo, super chingón. Pero es mi culero, güey, 2 monedas. Ah, no, sí les dieron 10. O sea, era el premio más por. Más el hacerle así. Ajá. Más el 10. Ah, o sea que nuestro chocala estuvo bien primero. Bueno, no sé si te dan máximo 2, no sé. Ah, más. Ay, toma. Eso. Se lo. Se lo vas a poner a alguien. ¿Por qué a mí? Porque tienes estrella. Oh. Suena como de. Ay, porque tienes una estrella interior. Que hace que brilles. No me pegues. Chingatelo, para eso lo compraste. Tripas, menos 2. Te combino. Otra estrella, ¿no? Estrella. En el cuarto. ¡Yes! ¡Wow! ¡Qué buen hongo! Me pregunto qué tan intenso bueno. Va a estar Mario Party cuando sean de VR los juegos. Así de ponerte. Ah, no, ¿qué manches. Tanto te vas a mover así como robot? ¿Qué tanto vas a pegar a la gente? Imagínate. Sí. O los Mario Kart van a estar bien chidos. ¡Ay, sí! Sí, sí. Van a estar buenazos. ¡Qué chingados es eso! Coinado. Ah, roba de 5 a 10 monedas a alguien. Oh. Shasho. Yes.
Véale, Shushu. ¿Es Shushu o Shushu? Ay, me ves. Ah, díganle Shushu. Shushu. Medúo. Medúo. Es Shushu Medúo, su apellido Medúo. Equipo, otra dos. Vas con Navarra. Muy bien, Yubarta. Nosotras podemos. Perfect feed. Ya vas más. Lástima. ¿Qué hay que hacer? A ver. Lagartija, dice ahí. ¿Dice rotate to blow? Squat. Ay, quédate quieto. ¿Cómo? Ah, tienen que armarlos. Ah, pícale, ver, pícale. Tienen que presionar y luego tienen que rotar el control. Ah, okay. Es como te tienes que agarrar el control así parado. Ve la imagen y lo tienes que rotar. Okay. Así. Haz de cuenta que tuvieras el cubo en tu mano. Ah, pues. Y lo mueves todo. Ah, oh, hacia el otro. ¿Quieres que lo gire? Ah, ya lo vi. Okay. Ay, verga. Esto está súper complicado. Agárralo para donde. Ya, de verdad, ya sabemos quién va a ganar. Estaba viendo a Ferretti y a Leo. Ya, póngale. Ya déjenlas, ya están muertas. Adara, cálmate, espérate. Ya, ellos ya sacaron como 20 juegos. Ay, no. Creo que pueden rotar todo el control. Es que miren, No, pero como si esto fuera la pieza, tanto la puede hacer. Es que pero ve, pero cuando empiece tienen que agarrarlo horizontal, o sea, así acostado. No. Sí. No, te sale, la pieza te sale, te spawnea como se le hincha el huevo. Si la pieza no sale perfecta. No, porque te giraste. Ay, ¿puedo? Ya, por favor. Ya, píquenle. Cállense, que no. No, es que cuando Ahí está. Claro que no. Vas, Yubis, tú gira. Ya, me estás confundiendo. Es que cuando le das ahí está, cállense, hombres. Yo entonces lo voy a gira, Yubis, gira. Eso. Bien, bien, lo logramos. Lo bien, estamos listas. El heteropatriarcado opresor nos la pela. Muerta. Va, Yubis, va. ¿Cuántos más, Peña? Una, dos, tres. Ya, listo. Gira tú, Yubis. Gira tú. Eso. Yo no quiero ver. Eso. El que sigue. Ok, me giro. Ok, estoy lista. Gira, Yubis, gira. Yo voy a estar haciéndole una trenza a Yubarta para... Eso, perfecta. Ok, el que sigue. ¡Nos han ganado! ¡Eso, Yubis! Porque en el cáliz me hicieron como 40. Ay, ¿qué más dicen? ¿Qué es el tío? ¿De qué? Qué giro tan inesperado, ¿eh? Va a matar. Sí, Mario Team Yubarta. Team Yubarta. For the win. Qué estrés. Yo pensé que era un timer y que eran los más que pudieras hacer, pero no, nada más eran los primeros tres. Mapa. Soy el mapa. Pisa la naranja. Ay, se me tocó una naranja con taqui. Sí. Hasta aquí. ¿Dónde está? Pues ahí es una estrella. Ay, buena. Sí, me la pelé y un poco. Chingada tu madre, te va a mandar. A la chingada, me dijeron. No es posible. Chingada tu madre, literal. Sí. Pero bueno, puedes dar la vuelta y. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Yo? Oye, pero aquí te vas a quedar atrapado en el círculo, ¿no? Sí, para que lo usas. Bueno, pues igual y... Ah, no te creas si puedes. Es que si te salía uno, si te salía tres o cuatro, hubieras... Girado, ¿no? Ay, bueno, no. A ver. Ah, sí. No, pero no sabía cuál va a caer. Pensé que era una bolsa de dinero o algo y era la moneda. Ay, no. ¡Daisy! Va, Daisy Stark. Entonces, cada que acaba un equipo, ¿tenemos que hacer algo con el control? Sí, cuando ganas. Cuando sea de equipo, como high five. ¡Yay! ¿Sí lo logramos hacer entonces? Sí. Sí. Ah, ok. Y no sé. ¡Ah!
hija del maizal. Y se va a ir a la estrella. Sí. Vale. Pero hasta el siguiente turno la voy a poder recoger. Si es que no me la gana alguien. Vamos, Shisho. Shisho. ¡Yay! ¡Eso! Ay, nos vamos a ir al... Y ya pelaste. Sí. ¿Por qué? Pero... Es de arena. Ah, pero ajá, no, o sea, es el primero. Entre más pase la gente, a alguno se la va a pelar. Ah, ¿qué les pasa? Ay. Todos contra, va a ser, no, bueno, puede ser que todos. Todos contra todos. Everyone against everyone. A ver. Nosotros mismos somos nuestro... ¿Coin minigames? ¿Cómo? O sea, o sea, no hay ganador ni perdedor. Solo agarro todos los coins. Me la pela. ¡Ah! No puedes saltar. Ay, ¡ah, pero te quitan! Te quitan. ¡Y las robas! Excelente, no, robar atrás de todo. Ah, ¡exacto! Ustedes... ¡Ah! No hay pedo. ¡Ah, qué putazo! ¡Ay, pinche Goka se regresó por todo el puño de moneda! ¡No manches! Yo creo que se hace ganar más que el que llega... ¡Quítate! ¡No! ¿Por qué me tiras? ¡Qué puta! Me caí. ¿Estoy listo? Voy a super perder en esta madre, güey. Pero pinche Bowser, ocupas un huevo de espacio. Quítense, cara. Pásale, joven. ¡Ay, se acabó! Pues sí, porque vas atrás comiendo macana, por eso se te acaban. ¡Denme! Te van a coger. ¡No, oh, pinche Bowser! ¡Quítense, Prince! ¡Empújalo, empújalo, empújalo, que pierda! ¿Hasta qué vamos a tirar? Es una vaca. Si neta vas mendigando, tú. Sí. ¡No manches, yo no voy a sacar tres! ¡No mames! ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Por qué dejaron todo esto acá, oigan? Nosotros bien apurados por llegar y creo que el chiste del juego no era llegar. ¿Qué es agarrar monedas? Sí, no era llegar. Sí, ahí ves. Yo era Caperucita Roja. ¡Yo dije primero! ¡No, pero una ve! Ya sé, mi qué padre. Mal que estén dejando qué todo pendejos, esto. ¡Qué pendejos! Sí, qué tonto. Y yo quedo silencioso como cuando los robots los corazones en el Pokémon. Sí, sí, porque y todos matándose y él atrás recogiendo todo. A la sorda. Vale, llegué primero. Krusnik dice, ¿qué onda, profe, doña Yubarta y señor Brazote? Hola. Hello. 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 Hello, deja el show. Sí. Súbete la mini pala. Hasta la espalda. Más alta. Oiga, no hemos hecho nuestros retos. ¿Qué retos? No empecemos, ¿no? Está. Los últimos cinco, a lo mejor. Vale. Los últimos cinco. Ay, gracias. Gracias por las monedas. Cuando quieras. Yo voy a peinar a Yubarta. Se estresa por mi inutilidad. Mándale chingar a su madre. Voy a perder. ¡Oh! La venta. Sí, la trenta. Creo que te vas a pasar. No, sí, no, sí vas a llegar. Mantecada. ¡Eso, güey! Tengo que estar muy concentrado para hacer la estrella. Pero te voy a ganar la estrella. Whatever. Estoy lista ya. ¿Qué vas a hacer? Espera. De una vez aseguro la estrella. ¡Tenemos uno! Imagínate que te valga 50, ¿no? ¿10? ¡Ah, ya le bajaron de precio! ¡Mira! ¡Se devaluó la estrella! Pero son euros. Es como el peso mexicano. ¿Se devaluó? ¿Por qué tan barata? ¿Qué chafa? Pues por el petróleo. Es obvio. Pero la inflación debería de haber. Toma, dice eso. El chalezón. Los últimos chalezones. ¡No! Pero ahí se la ven, ahí se la sudan. Y ahí mismo, ¿no? Estaría buenísimo. Se sube y baja. Oye, al inicio. ¿Dónde caerá la onga? Ah, va. Que se haga Bowser. ¿No era Pichu? No. Ah, ahí está. Al topo, al topo. Ah, switchean. ¿Quién es el que hace el topo? ¡Su novio! ¡Órale! ¿Qué? No, el novio es Luigi, ¿no? No, vale. Su amante. Es el amante. Es novio, cabrón. Ya
ahora. ¿Qué dice que no entendí qué pasó. ¿Qué? ¿Va a ser un aliado? Pero no sé. Chance nos saque la navaja si pasamos por ahí. Se ve bien la modalidad. Creo que te quita moneda. Yo. Lo que quiera yo. Deja de estarme presionando. Cállate, yo sin cuando. Tranquila. ¿Respira? No respires. Golpéalo, mátalo. ¿Qué dice? ¿Qué están esos verdes? ¿Qué dice? En México la... ¡Ay, no! Este juego le da alas a los alacranes. No me dejó hacer. En México la bruja hubiera dicho a Rosalina, ya valiste, güerita. Ah, ya, la Bowser nueva. Bowser es para puños. Y todos. Y todos contra. Todos contra Ada. Bowser es para puños. Drop quiz. Pues sí, es un trapito. ¿Qué está pasando? Es un... A ver. A ver, ¿qué tengo que hacer? Move the cursor. Anime, no, dije. Ah, yo tampoco estaba viendo. Really? ¿Y cómo seleccionas? No, tú tienes que elegir la pregunta. Ah, ok. ¿Quién la elige? ¿Cómo? Yo elige la pregunta. No, piña. ¿Y ustedes dicen? ¿Piña? Era una piña. Una piña, una manzanilla. Ah, ok, ya te vi. Entonces tienes que elegirle la pregunta más difícil. Ah, ok, perfecto. ¿Qué demonios? Ah, ok, te tienes que fijar en una... Tienes que ver lo que está pasando en la pantalla y te van a hacer una pregunta que tenga que ver con esa... Ah, que son varias rondas, obvio santo. ¿Son varias rondas? Sí, son varias rondas. No, no, güey. Mater Santi. Qué difícil. Único pachupa es Atlantans. Ah, uno, solo uno. Ah, ya, y si alguien le atina todo. Ajá, o sea, tienes que elegir la más difícil. Tú dijiste, así que... Igual y no la vamos a pelar. Según yo no va a ser a uno, según yo. Lo hiciste muy seguro de ti mismo. Sí, yo es que los demás serían las pícalas. Todo depende de Leo. Píquenle. Y empícenlo. Uno. Uno. ¡Oh, ya! Pínchelo, vamos. Solo vi el último, lo siento. Bueno, alguien... Relation todo. ¡Ah! Tú no estás ready y tú tampoco. Ah, perdón. Eso, tú puedes. Okay. Híjole, es que si no sabes las preguntas, no sabes en qué fijarte. Exacto, así está, perdón. Esto es para niños asiáticos. Sí, qué pedo. Ay, no mames. Estaba viendo la pura fruta. Me lo imaginé. Tres, solo eran tres, de todos modos. La primera pregunta está fácil. Pero eran tres. Muy bien. Lastimarlos. Sí, eran tres. Solo eran tres y cuatro. No había cuatro. ¿Qué entiendo, güey? Soy Bowser. Puedo saltar y hacer los caca. O sea, nunca pasó una cuarta cosa, pues. Ya son tres. Ok. ¿Son tres rondas o cuántas son? Sus gustos. Que dan gusto. Tres. Creo que eran cuatro, ¿no? Bueno, cinco. cuatro. Cinco, yo digo que cinco. Lo que se acerque más. ¡Pinche ¡Ah, no sé! ¡Pinche morra! Pinche morra. Creo que eran seis. Tres, cuatro, cinco. ¿No? ¡Ay! ¡Ay, maldita sea! Cuatro, como no me falló. Con que uno de ustedes gane, ganan todos. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué. Ah, pues entonces aquí nos separamos todos. No, porque no creo que esté todos. Ay, me apendejé bien feo. No, ya valí verga. Ahí eso está muy difícil. No, ya, pues tú puedes, tú puedes. No tengo ni idea. Ay, creo que dos o tres eran. No, cuatro. Según yo eran cuatro. No, dos o tres, ¿no? Creo que tres. Según yo, tres. Tres. Yo también digo que tres. ¿O dos? Nada, ni se sabe las respuestas, además. De hecho, es como, ¿cuál? No me sé. Y perdimos. Una, dos. Solo. Tres. ¡Ay, yo sí me la cagones! Ya, por favor, que se acabe. ¡No, muévete! Ándale, por y si pichero. Uno pierde, todos pierden. Ah. ¡Chócala! No, esta sea. ¿Tenemos que chocarlo? Sí. O sea, toda emputada. Es. Que diga Rosalina. Sí, y hasta este es el tan silencio incómodo. Como que sigo así de que, ¿qué ya pasó? ¡Bien hecho! Oh.
Oh, son mis perros. Ah, sí, ya quiero comprar este. Sí, sí, son. Estoy pensando entrar en el mercado. Propiedades, ahora. Debería haber Monopoly ahí. Pues, esto es un Monopoly. No, porque no compras cosas. Uy, un Versus, estaría chido. No, hay como un Monopoly. Hay uno de VR. ¿Monopoly de VR? ¿Para qué? Te pones y es como si estuvieras dentro del tablero y salen los edificios. Y juegas con gente en línea. Wow. Sí, está chido. ¡Qué bonito! ¡Lucky Space! ¡Woo! Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. ¡Oh! Es como una cajita feliz. Sí. Se me antoja una cajita feliz. Quiero una cajita medieval. Las madres esas verdes están tragando. Una cajita feliz medieval. Quiero una cajita feliz medieval. ¿Qué juguetes hay ahorita en medieval? Nacho. Ay, en México estaban los de Mario. ¿Una qué? Una guillotina. La cajita feliz medieval. Yo solo me acuerdo de los últimos más chidos que vi fueron los Pokémon que estaban como grandecitos, que era como un Pikachu. Véndeme. Ah, yo tenía a la orca asesina. ¿Cómo se llamaba? Shamu. ¿Keiko? ¿Kyogre? Ajá, esa. Estaba padre. Sí, me compré esa. Yo quería Pikachu y nunca salió. Ya, era mío. Se agotó el pinche Pikachu. No, al control de la tele, por favor. No estoy con un amigo. ¿Y qué con el...? Para llevarte a la estrella. Para teletransportarte cerca de la estrella. ¡Qué fea abeja! ¡Qué mariposa! Ay, no es abeja. No. Pues lo que sea. No, la viste cara de abeja. Parecía abeja salida de Chernobyl. Por amarilla. ¡Qué feo chimpancé! Dice. Pues la vi amarilla y fea. ¡Qué fea la mamá! ¡Ah, valió! Lo que pasa por andar. ¡Ay, por qué! ¡Me quita! ¡Ayuda! Y ahora que estamos atrapados aquí por todo. ¡A la cagué! Porque no. Pensé que te regresaba al inicio. Sí, pero no podía pasar mucha gente. Ese es el... ¡Órale, chacho! Como dices tú. No, por eso. Pensé que si se caía el puente te regresaba al inicio, no te dejaba ya en la isla. Ah. ¡Hola, abeja! También quiero este abeja. No, me van a dejar sin helado. Gracias. ¿Por qué sin helado? Porque está. Ah, está. Ah, todavía pueden comprar algo. Una cosa más. ¡Qué bonito! Una cosa más. ¡Oye, ese pinche madre! ¡Un putazo a la de la chingar a tu madre! ¡A la chingada, pinche madre! ¡Sácate a chingar a tu madre! Custom Dice. No leí. Que puedes escoger del 1 al 6 el que yo quiera. ¿Me tocaba a mí jugar? No, le toca a Yubarta. No, a ti. ¿Vas tú? ¿A mí? No, tú. Ah, Timing. Sí. Timing is money. Es juego de moneditas. Dinero es oro. Ahí se parece el de contar a los monos. ¿Qué? Madre. Ah, mira, qué bonito. ¿Cómo es? Ah, ya, solo ganar moneditas. Ay, moneditas. ¿Cómo es esa Z? O sea, es A. Ah, ok. A. Doble A. Sí. Ah, mira, hermano, quiero jugar esto. Estaba bien horrible ese juego. Con tu blusa. Está chido, a mí me gusta. Una vez que te lo presto y mandas a la mano. Chingada. Oye, es que no se vale. Oye, ¿qué te pasa? Oye. Sin llorar. ¿Y el puente no se va a regenerar nunca? ¿Quién sabe? No. No, ya ibas a quedar. Sí, ahora tienes que caer a huevo en el... Te pensé que agarrar otra... Como... Otra casilla. Y me das un potazo. A ver, dale. Que te jale el arete. Tenemos que regresar. Tienes que agarrar la tubería. Tenemos que regresar, ¿no? ¿Cuántos? ¿Me sobran cuatro? Llegaría, caería, pero no caería. Ahí no caería. Nada más cambiaría esa isla. ¡Cruza el puente! No, porque no lo alcanza a cruzar. Sí, pero es que la otra isla está en la tubería verde. Pero la va a regresar al inicio. Por eso, ahí está tu adet. Sí, porque por eso. Ah, sí. Entonces mejor si me voy a la izquierda. Ajá. Vale. No, vete por arriba. Está haciendo lip sync. Por arriba no puedes, para abajo o la izquierda. ¿Izquierda o abajo? No existe opción. Todo. No, mejor.
No me acuerdo en qué edad. ¡Cruza el puente! Ahí quédate, no hay nada. Adara, cruza el puente. Sí, cruza el puente. No, el otro puente, el que estaba del otro lado. El puente que estaba para abajo. El de Grammy. El de Grammy. El de Grammy, para que te vayas chingando. Dash Mushroom. Ah, te da 3+. 3. De lo que saques, 3+. Cada turno lo va a hacer peinados a Yubar. Sí. Ay, no sé cómo peinar. Puedes comprar. Ya, dámelo. A ver si no le pasa algo a la isla cuando se... Y explotas, ¿no? No, ah, todavía me falta uno. Ay, ¿qué hace? Es un peinado nuevo. Ah, no, es que ya se fue. ¡Oh! ¡Ay, no manches! ¡Ajá! ¡Au! Súper violentos. ¡Ay! Les caen puras cosas bien chidas a ustedes. ¿Qué chingados me hiciste en el pelo? ¡Se peinado de este turno! Quiero monedas. Me voy a rapar el cabello. ¿Quién tiene más? Estaba pensando, güey. ¿Quién va en primer lugar? ¡No! ¡Espérate! ¡Nosotros vamos en último lugar! Sí, mi pobre perro. Solo vi las monedas. ¡Ay, José Pita! ¡Ay, qué padre! ¡Ah, eso te quita monedas! ¡Ay, no, no está padre! Ahora es como el Boo ahora. Ay, qué chafa, me gustaban más los otros monos. Sí, a mí sí, me gustaba más el burro. Muerte a Mario Party. No me gustó que todos jugaran. Sí. A mí sí, porque puse Bowser y los con la puta. Pero Bowser es bien padre que te maltrate. Lo voy a hacer. Sí, me gusta que estén más esclavizados. Sí. Ajá. Quiero mi celular. ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Mi nieta! ¡Shushu! ¿Qué hice? Ay, usaste nuestro ítem. ¿Y no puedo no usarlo? Sí. No, 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 pícale la B. Pícale la base. Ya lo usa, le va a la. ¡Ay, me confunde, coño! A ver. ¿Por qué me dices B, coño? Ahora para arriba. Porque el B, todos saben que mi idioma. No mames, no, yo tú sabes que no he jugado esa chingadera. Amigos, ¿tengo razón o no? No. Depende de qué consola juegues. Si yo nunca tuve, ese es el problema. No sé de qué me dice B, yo veo un B. Porque, ajá, porque B es el A de Nintendo. ¿Qué? No se peleen, men. Nintendo y la no B es la B. No se peleen. Todos contra D. Para sí, poder pelearse. Ay, no, el de las bombas ya no. Estaba bien culero. Sí. Voy B dice que me dejes de molestar acosado. Push the targets as soon as they load up. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Ay, otro en el que está bien pinche difícil para uno solo. Ah, ok, ahí organícense. ¿Cómo? A ver, los que se prendan. Tienes que pegarle a los que brillen. Ah, ok, de acuerdo. Ok, yo voy a pegarle a estos tres muchachones. ¿A cuáles? A estos donde estoy yo. Ah, yo a estos de aquí. Pues, Rosalina, pégale. De hecho, creo que comenta. Bueno, sí. Ah, ok. Ajá, organicen su esquina y ya. Ya, todos píquenle al. ¿Qué amargado eres, Ferretti? Ready, 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 ready. Amarguetti. Ay, es hasta que lo llenes. Oye, Yubar, ¿te has jugado, no mames? Te voy a agarrar putazas. ¡Sí he jugado, sí he jugado! Vas, eso. Eso es todo, mira, por ti van a ganar. Sí, una no ría tan... ¡Ah, te pendejé! Eso, eso, así van a ganar, así. Le voy a estar hasta 3 minutos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? No. Ahí está arriba. Ahí dice arriba. No, este sí estaba más fácil. Pinche Dicey. 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 O de sirena en español. De sirena. De sirena. De sirena. No, de sirena. Dije no. ¿Por qué le hacen esto a mi Desi? ¿Por qué le hacen esto a mi bebé? Y Peach se llama Yamile. Yasuri y Yamile. Yasuri y Yamile. Yasuri y Yamile. Se llaman Yasuri y Yamile. Su nombre Yasuri, Yasuri y Yamile. Te metes conmigo y te saco la Yile. Te dejo la Yile. Que no es de Yeye, sino de Yasuri, Yasuri y Yamile. No, no, no. Su nombre Yasuri, Yasuri y Yamile. Te metes conmigo y te saco la Yile. A ver, él es el que roba. Estrella. Y ¿qué va primero? Cuando como no tenemos, sí, roben. El bo
Bowser va primero. No me sé coger el pinche Bowser. Random, hay un random, ahí está el random. Ay, el random está chido. El random, ¿qué tal si agarras? Hay random para los maricas. Random. O está cancelado porque no tiene. Random. Random, vamos a empezar. Ahí está. Eso no fue random. No fue random. Él hizo así, ¿no? Le hizo como si hubiera sido random. ¡Ay! Sí, es cierto. De hecho, en el, en los pasados así le hacía. ¿Qué juego tan culero? Mi nombre es Yasuri. Le dio una estrella a la mujer que está hecha de estrellas. Y se sorprende de. ¡Tengo una estrella! Si yo ni siquiera se lo hubiera robado. Y Shasho está triste por la maldad del mundo. Y porque no puede conseguir una puta estrella. Se oye bien mal, mi Shasho está triste. Sí. ¡No mames! Sí. ¡No es cierto! ¡Ay, ya sí! Sí, bueno, de ¿cómo le atinas? Le presionas, o sea, le apretas, ah, pero es como esas ruletas que como que se empiezan que a tener. Delay. Ajá. Embrujada. Ah, no puede hablar ahora. Pero embrujada también está. Embrujada. Ajá. Embrujada. Ajá. Ajá. ¿Cuál era la original? Despeinada. Despeinada. Ajá. Ah, sí, creo que sí, sí. Ya recuperó. Es del enojado. Estás furioso. Ya quiero comer culero y les ando restando. Ya la compré. A ver, amigos del chat. ¿Quieren sangre o no? Sangre, sangre, sangre. A la hoguera. Lo que diga el próximo comentario vamos a hacer. Si quieren que juguemos amigable, jugamos amigable. Si quieren sangre, jugamos sangre. ¿Por qué eres así? Ay, estoy sacando la pila de fuego. ¿A dónde se va? A chingar a su mocho show. Sí, a la sandía. Justo que se acaban de seguir de la sandía. ¿O no? Ah, tus sedes se acaban de salir. Ahorita regresamos. No sé por qué la Xochotl, la honga me da la impresión de que es mesera o algo así. ¡Mesera! ¡Mesera! Tiene cara como de mesera. No, ¡mesera de Sambor! ¡Ay, mira qué conveniente! No sé si es porque siento que trae como un mandil o algo así. Ajá. Me imagino que es una mesera. Y porque no lo invitaron a jugar. Todos juegan así, literal, no, todos menos ella. Ya traes a la Yasuri. Como tu canción de la mañana. ¿Cuál era la que les canté? Ay, la de la Movimiento Naranja. Ah, sí, no sé, los decía que yo amanecí cantando Movimiento Naranja. Movimiento Naranja. Na, 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 na. Na, 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 na. No sé por qué voy ganando, no entiendo. Si los otros siempre eran bien caca. ¿Cuál era mi vaso? El rojo. El que tienes aquí, el como que... este lado. ¿No? Ese no, porque ese es mío. No. Este no. ¿De qué la sala? Muchas gracias. Y D98, gracias por el follow. Te capturamos. ¿Han sido capturados? ¿Y los esclavizas o qué? Sí, trabajan. Los mete en sus pokebolas. Los aparea con ditos. Los pone a parearse con ditos. Bienvenido al laboratorio. Al laboratorio. Los que saben de Pokémon saben la traducción de ese. ¿Qué? De ese comentario. Ajá. El sinónimo de Dito. Es la pirujilla para que salgan Pokémon perfectos. Le ponen a parearse. Pobre Dito. Entonces, ¿le hizo Dito a alguien que es pirujilla? Pirujilla. De hecho, una vez a mí me salió un Grenilla Shiny como a la tercera brideada. ¿Sí? Así súper. ¡Ah, mira! Me salió un Shiny. ¡Wow! ¡Qué padre! Me acuerdo que pudo tener como 200 Grenillas. 200 ditos ahí. Ajá, cochando. Y yo a la tercera. ¡Ay, mira! Me salió un cool Grenilla Shiny. ¡Qué idiota! Me equivoqué. No, 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 sí, es ahí. ¿Qué? Ah, pero ¿qué estás haciendo? No, estás bien, ahí, nada más úsalo y ya vas a comprar. ¿Pero qué está pasando con esto? Entonces, la ver, ¿no? Estos es un rectángulo. Salí. Te está diciendo, no la calles. Te está diciendo güey, cómo te transportas a los. Lijaro, pícale, a ver, pícale a este. Le piqué a. Le piqué a mapa. Usa tu mapa y ya vas a comprar la estrella.
Dile que no, dile que no. Dile algo, dile. Porque te quita poderes. ¿Qué uno? Vos los que tienen consola saben. Alguien explíquele. No, pero es diferente. Ya se pone, a argüendear. Baneado del canal. Instaban. Se la pelan, dijo Shushu. Pero no la puedes agarrar porque eres un fantasma. Bueno, ya estoy muerto, la verdad. Estoy muerto por dentro. Por dentro no me importa. Mi nombre es Yasuo. Hay alguien, quítale esa puta canción. Movimiento nada. Bueno, ahorita la quito con. El futuro está en tus manos. Sí, no, esta es la versión electrónica de esa canción. Tráiganme una coca. Auxilio, me desmayo. Tráiganme una coca. Quiero conocer al autor de ese video. Me desmayo. Traigan una coca. ¿Quién era el video? Era un dinosaurio. Sí, ah, sí, un T-Rex. Que nomás está con el maldito. Sí, es cierto. No, bailaba el Gangnam Style. Estaba bailando el Gangnam Style, sí. ¿Ah, el Gangnam Style? Sí, porque está así. Y luego le hace así. Neta, es una cajita de Mac Trio. ¿Qué pedo? Plagio. Si no te encanta, le ayuda. Dice Josué, Super Mario Battle Royale. Para el Conalep con sangre, ¿qué? Y mal como Cristian Mesa. Ah, que quiere que podemos con sangre. Sí, sangre. Va. Muy bien. Va. A petición de Josué es muerte. ¿Esto cómo es? Muerte, ardiente. ¡Ah! ¡Ay, te quita monedas! Ah, agarra monedas y evita pero que te golpees. Pero no puedo golpearlos. No, solo es moverte. No solo te ¿Pues dónde te electrocutó la cola? Violencia. ¿Estoy listo? No manches, pero traes mucho odio. Empujando, empujando a la gente. Yo siempre. Y más cuando juego a Nintendo. Wow. Al Nintendo, diría mi mamá. Mira, ¿estás jugando al Nintendo? El Boro. ¡Qué bonito! ¿Es un Boro? Un Boro. Parece un Boro. Con Ale. Sí, parece. Ah. El Tunas. ¿Me dice el Tunas? ¿Cuándo descargo la noche? No, ¡Ay, qué asco! ¡Ya! 17 es número 3. ¿Sí me tocaba jugarme? ¿Sí, verdad? No me acuerdo. No, me tocaba ayudar. No, era él. Como, ah, no. Como 3 turnos que es más fácil. No es cierto, yo jugué el de putearme las pelotas. Ah, sí es cierto. Que es para el trío, ¿no? Oye, sí. Te habla ID98. ¿Es en el permatrago? No. ¿Usted cree que no vamos a Franco Escamilla, caballero? Oye, pero... Esas bromas no las inventó Franco, además, no mames. No, pero acaba de salir. Las traes de moda ahorita. Exacto. Porque la mole cae, es bien pendejo. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Sí, ¿de qué chingas está hablando? Pregunta. Pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Qué es, mira, ¿qué es eso? ¿Qué? No lo leas en voz alta. Pero pregunta. No. Es que es para que sepa el chat. No. ¿Por qué tienen dados de 40 ya? ¿Qué pedo? Yo que no sé. Entonces sí jugué el turno. Menos 3. ¿Qué? ¿Por qué usas eso? ¿Menos 3? ¿Más 3? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, es que caíste en la misma casilla, entonces es como, fue como no moverte. No entiendo. Sí, mi dado me atacó. Cerdo inculto. Eres Medusa. Ah, ya veo. Es mi aliado siempre. O sea, él va a estar siempre atrás de ti. Y también siempre vas a poder agarrar. Como más toca. Dices, ven acá. ¿Qué hay en la caja? 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 Una. Ah, la madre. Haces una. Así es una. Exacto. Mañana que ahora me encargar. Sí, te va a salir. Me va a salir una fiesta con robo estrella. Hay un permatrago. Hay un permatrago. ¿Sabes qué se me hace que se va a ver un permatrago? Crotolamo. Yo creo. Un crotolamo. Un crotolamo. ¿Por qué todos ustedes tienen la carita de cómo carga el dado? Tienen dados así chidos. Temáticos. Creo que es porque tienen. ¿Porque soy tonto? Opciones de esas. No, creo, los hongos. No, sí, más bien es el dedo temático de. El dado temático de no, cada persona. No, porque todos tienen el mismo menos yo y yo mi dado llega hasta 6. ¿Qué? ¿Quieres que te roben monedas? No. Entonces, sé feliz con tu dado. No, o sea, no es que no sea feliz con el mío, solo me da curiosidad saber por qué los demás tienen el otro. Porque chingamos, somos del club. Aquí huele a crotolamo, vos ojos. Bueno. Ah, mira, ese es el juego de Mariano.
Ese sí le toca a Mariana, ¿eh? Ese sí le toca a Mariana. Ah, sí, cierto, me toca. No, porque está jugando Alex. No, le toca a Mariana, güey. Ya te la brincaste. Mariana vacunada. Te la brincaste como 60 veces ya. Y no me creen. Pregunta que si mantendrás un palalustro de casualidad. Sí, esta. Ay, no sé qué tengo que hacer. Ah, ok. Tienes que elegir cuál no está. No, bueno, Laura. En ese. Laura no está. ¿Cuál no está? Laura, el del medio no está, torpe. El de arriba sí está, pensé que todo era uno solo. Ay, creí que me estabas troleando. Todo igual. Yo pensaba que eran cuatro monos. Ahí güey. Oye, qué padre. ¿Qué pinches cosas satánicos están poniendo? ¿El del medio? Ah, no. La bala. La bala, la bala no está en la opción. Es lo que yo digo. La bala no estaba en las opciones. Catalamo. El Luigi. Catalamo. Chun-Li. Catalamo. Kelly. El formatrajo no está. Iblibinibli. Who's missing? Who's missing? Ah, ya. Shots. ¿Quién está primero? Ajá. Sí, ya, bueno, ¿quién está primero? Sí. O sea. Oh my god. Más dos. Caca. Caca en juego. Eso está muy feo que se hace tan rápido. Sí, está acabando. Ah, maldita. ¿Qué corte? ¿Qué hijo de madre? ¿Qué corte? Alguien me ganó el Mario. Toca. Bueno, de los males el menos. Sí, te dan algo, ¿no? Sí. Y este va a estar peor. Pues ya elige uno. Es el puto cangrejo, ya por aquí. Te van a dar una moneda, por lo menos pícale. Ya, ni ese te van a dar. ¡Cabronada! Falta sentido de porque no te dejó jugar, era tu turno. No. Exactamente. Quería que jugáramos con sangre. Volví con solo audio. Ada, el señor Brazote ya está mejor de su lesión. Sí, ay, muchísimo. Sí, gracias, muchas gracias. ¿Te duró poquito o mucho? ¿Duras mucho? Te preguntaba. ¡A la madre! ¡Ah, cabrón! ¡A la madre! Bueno, si las pilas duras, ¿eh? ¿Y a los conejitos? ¿Al conejito duras, eh? Adivina de dónde le sacan la energía. ¿Cuánto cargas? ¿Cuánto pesas? No sabía que ya estábamos en verdadero reto, qué feo. ¿Estamos al aire? Avisen. Avísenme. Dice que si entonces estoy listo para otro salto de tigre. ¡Vámonos! Pintito. Hijo de tigre. Sí, ya está mejor, Luqueiro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Luqueiro, usa el Charizard, ya te digo. ¿Ya lo subiste? Sí, ya lo aceptaron. Ah, ¿tienes un nuevo emoji de Charizard? Sí. Ay, qué cosa. ¿Qué hace? Ah, solamente tienes unos lentecitos. Luqueiro me pidió un Charizard con lentes. Ajá. Y ya ayer. Pero estamos todos en la misma pinche casilla. No, me va a llevar a quien quiera mi madre, ¿no? Te vas, porque quiero. ¿Quién pone ese pinche todo de abajo a la izquierda echando el sol a gusto y nosotros matándolo? ¿Qué quiero, no? ¡Ah, ya lo son! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, está bien padre! A ver, quiero ver. No, tú no puedes. Te lo puedes ver. Ay, pendeja, no te muevas. Se rompe el puente a quien quiera que vaya a cruzar. Ay, qué bonito. Sí. Lo dibujé completo, pero no este. ¿A dónde me voy? ¿No lo leí ahí todo? No, pues no, es que está súper no chiquito el espacio. Pero sí, ajá, sí, si se la manda al principio. Ah, no, no es cierto, entonces, no es al principio. Sí, ¿verdad? Sí, se entiende. Es que se te va a mandar al principio. Ay, qué bueno. Entonces, arriba. Pero no necesitas ir al principio, pues sí. Estaba pensando hacia arriba lo completo, pero a ver, pícale al mapa. Sí, ya lo tienes. No, sí, sí se rompe. Cada que ponga. Sí, te va a mandar al inicio, entonces mete para arriba. Te va a meter el tentáculo. O ni le digas. Hacia arriba. Sí, hacia arriba te lo voy a porque voy a caer dos. Quiero caer dos veces en esa casilla. Yo respeto. Todas las veces. Okay. ¿Cuántas veces todas? De aquí no salgo. Arriba, para abajo, para donde quieras. Ya ni tiro el dado, aquí me quedo. No, no era para mí. Dice que le pongas en ponjo.
entonces no. Pícale ya uno. Pinche mono horrible que me salió. Ay, ah, pero te da chido. Ah, bueno, dame algo, puto mono. Te da 5. Oye, esas palabras aquí no se... ¡No, mames! ¿Una buenísima estrella? No, 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 no. Cada que pase con una estrella, puede comprar dos. ¡Wow! ¡Au, au, au! Ese güey era buenísimo en el Mario Strikers. ¡Ya! Está padre. Cada que pase con una estrella, la estás lastimando, güey. Auxilio, violentómetro, ay. Y aparte de dejarte con cola de Lela, no. Nada, ah, tiene que ser como lupa. Es de Ariana Grande. Ah, o sea, tiene, okay. Agárralo vertical. Vertical. Es que no sé cuál es arriba y cuál es abajo en esto. ¿Así? Ah, siempre ve el dibujito. ¿Tengo que picar botón o no? Y tienes que, como si fuera una lupa. Ah, ya, ok. Tienes que hacerle así. A ver. Ah, ok. ¿Y qué hago cuando ya? Ah, me quedo quieta. Ajá. ¿Tienes que enfocar? Ajá. Pero nomás es así empujarlo. Vale, sí, como. Pero hacia como, arriba. Como si fuera de lupa, sí. Como cuando usas una lupa y. No uso lupas. No, enfoca, enfoca. Nunca quemaron la muñeca. No, sádico. O pedir periódico también. No. Es madre, a ver qué pasa. Leer la Biblia a las partes chiquitas. Qué pedo. Dale, dale, corre, corre, corre. ¡Ah! Es que no le tienen que hacer así, solo era así. Sí, sí, ¿no? Es así. Por eso. Ah, es que oh, sí, es como que vi que alguien hizo esto. ¿Tú? ¿Tú le estabas haciendo así? Al principio, luego ya le agarré el pedo. Que la agarres. Luego ya que aprendí lo que significa tilt. Ay, te me enredaste en control ya. ¿Te me enredaste o la enredaste? ¡Te me enredaste! ¿Cómo me enredaste? Porque vamos en último. Tú dime, cada que lo agarras es un cagadero. Pues juegas 4 seguidos, no la dejas jugar. Esa estrella. ¿Qué pedo? Mira, esos pandas de Charizard. ¿Qué pedo? Ay, ¿tienes un teléfono? El celular. Ah, ya llegó mi perra. Ya llegó la bitch. La gata. Nos ponemos unas pedotas. Pijamada lésbica espacial. Exacto. Ay, a mí me tocó el más caca. Nada más me da uno o dos. ¿Y qué me da a mí? Me da 4 a 6 más. ¿Cuándo te sale la? Mira, ¿qué es el contra requesón? Ahí, mira, 4 más. Ah, no, es lo mismo que el mío. ¿A ti te gusta de las que guisas? ¿Cómo es así? Sí, para abajo, para abajo. Suavecito, para abajo. Para abajo. Oye, está bien padre eso de los aliados. Ya valió. Ay, se la comió. Se la comió el calamar. Sí. Pero tengo a mi amiga la pichi. Ahorita no. No, pero pues ya se la chingó, ¿no? Se ahogó primero. Se ahogó. Se mandó a chingar a su madre. No te duró ni madre, es tu puta. No, es todos los episodios, todos los. No, pero es todos los turnos. Sí, se queda por ahí. Bueno, no sé si la mató el calamar. Bueno, quién sabe. Tal vez si la empaló directo todo. No, que no te duró nada tu juguete nuevo. ¿Y así quieres que te regale lo de la caja? ¿Qué hay en la caja? No, ya una llegó. No, pinche. Ya llegó al. No manches, 15. ¿No quieres mejor recorrer todo el sí, puto mapa? Dale de la vuelta al mapa. Pinche maratón, qué pedo. Y no llegó. Sí. Te quitamos todas las monedas. Y te regresamos al inicio. Y te mandamos a chingar. Vamos a partir tu estrella en pedacitos. Y luego como te la como, y como la corona de. Vamos a meter por el... ¡Ah, como la corona de chicas pesadas! ¡Ah, chicas pesadas! ¡Esto es solo plástico! ¡A la Regina! ¡Gracias! La Regina Joy. Sí, es cierto. Basta, Daisy. ¡Órale, princesa! ¡Daisy! Adita, ¿podemos hacer algo así como soltar preguntas y que cada uno de ustedes responda? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Sí, chido! De hecho, Luquero, fíjate que queríamos hacer la dinámica de que cada que alguien perdiera uno de los minigames de las rondas, hacer como un castigo o un reto, un verdadero reto, cositas así. ¿Qué te parece si el que pierda tiene que contestar una pregunta que ustedes digan? La que quieran, no se vale de no evitarla. ¿Eh?
¿Seguro? Pero tienen que preguntar antes de que empiece el minijuego. Exacto, va. Esa es una de las reglas. Y regla número dos, te van a preguntar tu pinche dirección o tu cuenta bancaria. No, obviamente sin eso. Datos personales no. Ajá, información personal. Solo a qué te huele. ¿A qué te huele los camarones cuando los preparas? Por ejemplo, eso que tú estabas preguntando no de sé, cuánto duras y todo eso. Como que no, como que sí. Ay, mira, es que abajo. Cuéntame más. ¡Ay, mira! Es que puedes elegir muchos dados. Por eso era que estábamos. Ay, yo bien pendejo, güey. Y tú, ¿por qué yo te hago? ¿Por qué mi dado vale? ¿Y cómo le haces? Es Nick, no te atrevas a banear a Luquero. Dice Luquero, ok, digan los números de sus tarjetas de crédito, fechas de nacimiento. Fechas de vencimiento y el NIP de atrás. Pero lo voy a decir, lo voy a decir súper rápido. Preguntar tres veces. Ah, huevo. Sí, 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 sí. Y D98 dice, su fetiche. Ok, va. La persona que pierda el siguiente minigame tiene que responder cuál es su fetiche. Okay. Va. ¿Fetiche qué? ¿Sexual? Lo bueno es que no es nuestra... Ay, tú perfecto, sí. No, pues fetiche. No, tengo miedo de que puedan contestar los que fetiche. Fetiche. ¿Y si no tengo ningún fetiche? Pues ¿qué? No responde, hueva, saca uno. Pues invéntate uno, total, y van a saber. Lo estoy, es lo que estaba pensando, pero... ¿Cómo? Creo que más usable es el de las patas. Dice Lucero, no, estoy solo en audio, no puedo darme cuenta cuando vayan a empezar el minijuego. Ok, nosotros te avisamos. Ahí vamos a empezar uno. Sí, ya vamos a empezarlo, ¿ok? Entonces el que pierda contesta. Ah, y es en equipos. Dos van a contestar. O sea, dos van a contestar. Equipo princesa. ¡Ay, equipo princesa! ¡Ay, ¡Locas! ¡Locas! Ese es mi gatito. Ah, no. Ah, mira, tenemos que organizar. Acá, arriba. Quítate, a chingar tu madre. Ay, yo entendí. O sea, es que nos ganaron las casillas. Ah, ya encontrar la casilla. Sí, o sea. ¿A dónde vas? Ah. Ahí mismo era. ¿Qué pedo? Este juego no es. Y tenemos que seleccionar aparte. Sí, tienes que seleccionar. Ya, estoy listo. Acá. Ah, es que yo sí estoy listo. ¿Dónde vas? ¡Estoy listo yo! Dice José que quiere formar parte de la dinámica. Pues pregunta, ponte trucho. Sí. Buzo Caperuso. Perdón, José, yo no puedo leerte porque estoy leyéndolo desde... Yo te leo. Desde Twitch, pero Marta puede leerte, aquí no te preocupes. Tú pones tu pregunta antes del minigame y te contestamos. El que la ponga primero, esa pregunta contestamos, ¿va? Ajá, así que ponte tu pregunta. A ver quién pierde. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Siempre es ahí, ¿no? Ser rápido. Es que salieron al ladito donde estábamos. ¡Ah! ¡Ah, mira! Yo también había visto los dos. Vamos a contar los dos. ¿Qué? ¡Derecha! ¡Mira abajo, derecha! ¿A dónde está? Ahí, a la izquierda. ¡Ay! ¡Eso es chévere, cabrón! ¡Eso pues! ¡Esa no era! ¡Qué tonto! Es que ¡High five! Sí, pinche Daisy, el delay, Rosalina y dos horas. Ya sé, Rosalina. Dame high five, güey. Ok, perdedores. No, esto es respuesta. Ok, muy bien, muchachos. Los fetiches. Dice Luquero, yo quiero saber la verdad, la verdadera, única y real, no inventada, historia de cómo Ada y Cinetic se enamoraron. Muy bien, qué lástima que preguntaste la de los fetiches primero. Perdimos nosotros. Y de hecho, y aparte, si perdemos cualquiera de los otros, no podemos contestar esa pregunta. Ajá, el chiste es que sea una pregunta que como para todos. Ajá. Ok, porque ahorita perdieron. El profesor Oak y Ferre, entonces tiene que contestar. Los Pokémon, no es cierto. Que Marta se disfraza en las noches. No, pues. Su trajecito de Pikachu sexy. Mi fetiche. Pues en serio. ¿Y la caricia? No tengo el. ¿No será el cabello? No, está acariciando a Yubarta mientras piensa en su fetiche. Y la agarra así de las greñas. La sota. De hecho, lleva toda la noche agarrándole el pelo a Yubarta. Es para taparme, la puse aquí en este encuadro. Y no el cabello. ¿Cierto? No tengo ninguno en especial. ¿Algo que te guste? Si tuviera que decir algo. Mi novia.
¿Cuál? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿A poco ya? ¡Ah, chica! ¿Y tú, Ferre? Te estoy pensando. ¿Verdad? ¿Cuál de todos? Difícil. ¿Cuál de todos? Lo de los pies que decías, ¿no? No, me dan asco. Sí, a mí también me da mucho asco. Bueno, no me dan asco. Los muñoncitos. No. Me da risa porque no lo entiendo. Es como que, pues, es un pie, o sea, ya. Pero no sé. I like big butts, and I don't know why. Traseros grandes. Ah, traseros grandes. Muy bien. Pero Nicki así Minaj. Nivel negra, exacto. Ajá, nivel así, Nicki Minaj. Nivel negra. De ese tipo que de... te matan de un pedo. Exacto. Sí, se podrían partir una sandía con el culo. ¡A huevo, sí! Porque sí hay videos de eso. Sí, sí los he visto. Con los muslos. Sí, sí, no. Mames, no. Yo creo que ese es tu fetiche entonces. No, 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 no. Qué bueno que te perdiste. No, 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 mucho. Sí, está sonriendo muy muchísimo. Dice, y de 98, yo creo que le gustan los enanos albinos con síndrome de Down y con sida. Enanos, también tiene mucha risa ese, o sea. Y lo que él dice, ¿cuál ha sido el peor ridículo que han hecho en su vida? Y contar detalles. Ok, de acuerdo, va, Lupino, pues esa chido. Va a ser la siguiente pregunta del que madre pierda. De Dios, pero tengo mucho risa. El que... Sí, el más reciente... No, pues espérate a ver si pierdes, güey. Es que estoy pensando en algo. No, déjalo, déjalo. No, es que si no. Perdón, si no me voy a tardar un chingo en. Si sí, vayan pensando su respuesta. A ver, no. Va. Que nunca le piqué a nada. Yo tampoco. Es de suerte, entonces. Era yo. ¿Cuál es de suerte? Eres tu madre. ¿Tú para qué? ¿Tú para qué le picabas si era mi turno? Tonto. No, cuando me tocó a mí. Ah, ok. Yo no le había picado, tampoco hacía nada. Ya. Por eso pregunté que si cómo se usaba. ¿Qué chingos hice? Vas, creo que es tu turno. Estás buscando un ítem. Ya lo usó. No sé qué pasó. Ya lo usó ya. ¿Y luego? Pues ya lo pica el lado. Bien chido el amor. No, pero ese tú escoges, tú escoges cuántos avanzas. ¿Y cuántos quiero avanzar? Era para cuando hubiéramos la estrella. No. Ah, no te creas, no. Sí, no. Ay, me vas a cagotear. Lo que quieras. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él me estaba acordando de mi ridículo y yo. Yo tengo varios en mente. Y estoy bien preocupado pensando en mí y no me toca jugar. Ay, sí es cierto, no te va. Ay, ya me acordé de uno que me pasó hace poquito. El dorado. El dorado. Están baratos, pues. Sí, Sí, se devaluó el aire, el juego, todo. El comercio, el Mario Party, en el universo del en el Mushroom Kingdom. Le quitaron ceros como al peso en el 94. Dale. Eso fue. Minigame. Ok, el que pierda tiene que contar su peor ridículo. Va. O team minigames, pero porque o colección de medios. A ver, ¿qué es esto? De papa caliente. Ay, mire, ¿por qué está jugando ahí? Pues, yo supongo que está pasando y que no te explote. Ay, pero solo se puede pasar a un lado. ¡Qué chafa! Sí. Me gustaba el que antes dirigías, ¿no? Ajá, ese está muy bueno. Pues ya me sacaron, babosos. Pues pueden ser. O sea, si hay una intención de... Puede tener el juego, ¿verdad? No. Pues ya estamos jugando ahí. Yo le piqué. Dígame la cola. El nuevo fetiche de Ferretti. Las colas. Ah, mi hermano. ¿Tú controlas a los dos monos? No. No mames, ya me sacaron a mis dos monos. Qué chistoso que tengan a los ayudantes. La papa caliente, son los becarios. Baba, ya la perdí. Papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? Ay, si no la paso, me explota. ¡Dos, tres! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Oh! Es que si este pendejo no lo avienta, no lo puedo pasar. Se atoró Mimis. Sí, efectivamente. Ey, tranquila. ¡No! ¡Qué buen tiro! ¿Quién ganó? Ganó Ferre. El Lord Bowser. ¿Quién perdió? O sea, todos perdimos. Leo perdió primero. Leo perdió primero. Todos perdieron, hablen. Empecemos. No, mira, ahí dice cero. Cero monedas.
Bueno, yo yo tengo un ridículo que me acaba de pasar hace poquito, pero no, bueno, es que no es tan ridículo, pero sí. Cuenta. A ver, uno bueno. Ah, es que es el que me acuerdo. A ver. Estaba en el trabajo hablando con una chava que es coreana. Ajá. Y ella estaba intentando como hablarme en inglés, pero pues tenía un inglés muy, 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 muy del pito. Ajá. Entonces me decía algo y yo nada más le decía, ah, sí. Y se quedaba así como de, pues de esos típicos de, te estoy preguntando algo, no es para que me contestes que sí. Y yo como que me hacía güey y me volteaba y así. Y ella como que insistía, o sea, regresaba y me decía, ah, pero esto, yo no lo entendía. Y hasta que le dije así como, ah, perdón, no te entiendo, y me lo volvió a repetir, y no le entendí, hasta que ella desistió y se dio la media vuelta y se fue. Ay, ¿por qué no le dijiste que lo escribiera? Es que estábamos en la cocina, no había así como que un lugar así para escribir y todo, y me dio mucha pena. No empezó a hablar así como más trabado. Es que no, te lo juro que no. ¿La pena? No sé, no sé. Pero una, dos cosas. Una, tenía un acento muy, muy marcado. Y ajá, dos, hablaba muy bajito. Claro. Esa era de las personas. Sí, hablan bien bajito. Pues es que les da mucho miedo. Y sí, me dio mucha pena. Pero lo intenté, porque incluso le pregunté, perdón, no te entiendo, repíteme. Y fue como de, ah, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, y ya como que, ah, bueno, y se fue. Bueno, vale, te estoy preguntando, ¿sí? ¿De dónde sacaste la cuchara? Aparte, sí. Así, ¿no? Así como, que si te gusta el perro, te comparto. Y tú, sí. MPB 600 dice, buenas noches a todo el crew. Hola, bebé, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al stream. Y dinos, ¿desde dónde nos observas a esta ¿desde hora? ¿Desde dónde nos llamas? Ya ve ya. Ya ve ya. Ahí te está llamando. El celular. Habla con el celular. Ah, bueno. ¿Quiénes más perdimos? Yo y Yumis, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es la siguiente pregunta de que tiene que contestar? Todos respondía uno, ¿no? ¿Ah, solo uno? Sí, no sé, que quedó último, último. Ah, bueno. Okay, como quieran, me da lo mismo. Sí, para no darles el platero a mi muchacha. ¿Cuál es la otra pregunta ahora? Siguiente pregunta. Dice Luquero, la pobre coreana, diciéndole, ayúdame, me maltratan en mi casa, me explotan, se me alimentan. Estoy secuestrada. Lo siento. Lo siento, no te entiendo. Es trata de blancas. Y Leo, no entiendo. No. Pero aparte me volteaba yo como a servirme café y así como de, no me... Ay, no, como de, bueno, me voy a ir alejando. Como cuando te hablabas también el de India, para darte notas. Ay, ese fue otro. Que ahí en el trabajo también tenías que hablar por teléfono para que te activaran una cuenta. Ajá. El primer día. Ay, que Eunice y, lo podía. Y bueno, Eunice, Eunice pidió el servicio en español. Sí. Y la morra que lo contestó en español, como que no sabía cómo hacerlo bien. No. Ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo usé? ¿Qué pedo? Ah, bueno, entonces, pero a mí, yo dije, ah, yo en vergas dije en inglés, no hay pedo. Y me contestaron de India también. Ay, era como sí, un servicio de teléfono de India. Me tenían que dar un password, me tenían que dar un password. Entonces tenía de que signos de o sea, tenía como cosas bien raras de corchete abierto y corchete. No. Y imagínate esas cosas en inglés y con un acento indio, jamás lo entendí. O sea, me repitió el password como 15 veces. Hasta que me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a mandar por correo. No tenemos que hacer esto. Se supone que no te podemos mandar el password por correo, pero te lo voy a mandar por correo. Ajá. Y dice, cámbialo inmediatamente, me dijo. Así como ya estoy harta de ti. Y yo, perdón, no te entiendo. ¿No le preguntaste que si no participó en Quiero Ser Millonario o algo así? No. ¡Yay, hijo! Oh, ¡ajá! Ah, ya tiene la siguiente pregunta. Ah, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta, muchachos? Aplícate, Josué. Creo que el que una. No sabe inglés dice soy yo. Dice MPB Tijuana, aprovechando que es viernes. Ay, qué padre, muchísimas gracias por sintonizarnos. ¿Qué sabemos es lo más que pendejo que han hecho por una hembra o un men? Dice Josué. Esa está buena. Ay, esa está muy está buena. Buena. Muy bien. Muy buena, Josué, muy buena. ¿Qué decís? Sigues tú, ¿verdad? Oiga, pero no me quiero. No me quiero. Pues no pierdas. No sé qué tengo que hacer, esperen. Ah, tienes que sentir el cómo te vibra el control. Ah, deja sin todo. Ah, espérame, déjame, lo pongo en el lugar adecuado. Ajá, y luego ya tienes que decir cuál fue el que vibró. O sea, por amor, dice José. Pero pues todos vibran igual. O sea, no, por amor. Los tres vibran diferente. ¿Qué onda con el...? No ¿qué entendí nada. Con no, a ver, otro porque no entendí nada. Sí, por favor. Rattle and vibra. Ah, ok. Primero sientes cómo vibra y ajá, luego escoges el que vibre igual. Ajá. O sea, cuando haces como hover, va a vibrar igual que como sentiste. Ah, ok. Ay, yo me equivoco. A ver, a ver. Qué cosa tan confusa. A ver. Round two. Pececitos. No mames, está ahí cabrón la vibra. Ah,
vibra distinto. Ay, qué bonito. Ay. Hasta perro. ¿Y luego cómo se llama? Ajá, y luego escoges. Y no tengo ni idea cuál es. Yo sí, ya sé cuál es. Sí, yo también ya sé cuál es. Ajá, ¿qué? Se nota que te están con... No, lo bueno es que sí sabías cuál. ¡Ah! ¡La cagué! Es que no lo sentí tan fuerte. Pero me encanta. Ay, ya sé cuál es. Es que no lo sentí tan fuerte. No sé, estoy acostumbrado a que vibre más. ¿A que te den más? El mío es nivel 8. Ya, pues ya. ¿Ya estás jugando? Sí, no, ya, ya, voy. Vamos. Hola, mamá. No quiero contestar la siguiente pregunta. No me quiero echar de cabeza. Esta ronda está fácil. Concentrados. Sí. Todos sintiendo. Porque a huevo los hombres quítense. Tienen que tener silencio. Chingada madre. Para poder sentir bien. Sí. ¿Quién fue el primero que le picó? Pues yo. Ferretti. Y se la sentí. Híjole. ¡Ah! Perdió Shoshu. Qué bárbaro Shoshu. O sea, es que aparte no es solo atinarle, sino. Apurarse. Uh-huh. Porque si no, lo siento. Exacto. Abre más fuerte, traigo una toalla. Es como cuando bajas al estéreo para estacionarte. Ah, claro. Acabando. Están difíciles. Y están ahí todos dichos. ¡Puta, la cagué! Redor. Sí, no. La hipercagué. ¡La pelan! Vas a tener que contestar, bebé. Nah. ¿Ah, le dio primero para usted? Yo pensé que le había picado el fantasma. El avión también. Oh, qué ay, no mames, están iguales. No. Son súper similares. Sobre todo el último. El último no, el último es el único distinto. ¿Qué pasó, Shoshu? Era el único distinto. Vas a tener que contestar. La sentí muy larga. Por eso no, se dejó llevar, no le picó nada. Ahí sale aplaudiendo el fantasma. Ahí Shoshu está feliz. Chocho. A ver. ¿Qué has hecho? Lo más vergonzoso que. Lo más pendejo que has hecho por una mujer. Ah, bueno, no. Pendejo. No fue que lo hice, para sino más bien. Por una hembra. Cambiarse de país por una hembra. ¿Cómo ven? Ir a Canadá. Dejar su trabajo, su vida, su casa. Su familia, su perro. Su familia, su perro. ¡Su novio! Ah, no. Soy la otra. No, bien, fue en la prepa. Había una niña que me gustaba. Y justamente había cortado con su novio porque el novio le fue infiel en una fiesta. Entonces me encontré a la chava en una plaza y le dije, ay, oye, ¿cómo estás? No sé qué, ya, que cortó y no sé qué, y yo estaba platicando con ella y sí, ya corté, no sé qué, yo, ah, ya ves, sí me dijeron lo que hizo, no, qué mala onda. Por eso a lo mejor deberías andar con chavos más buena onda, como yo. Y ya, silencio incómodo, y, ah, alguien como yo. ¡No repetiste! ¡Ay, qué maravilloso! Y no, nos reíamos. Sí, ¿verdad? Sí, feo, pico como chico. Yo, repito, por si no te quedó claro. Mira, yo puedo dejar. No te creas. La típica de broma. Ya, es broma. Y ya luego se pone que, bueno. ¡Ay, no! Eso fue. Me gusta. ¡Ay, no! Ha mordido un perro. Por cierto. No. Ay. ¡Qué pendejo! Exactamente. Lo hace. A la prepa. Estaba en la prepa. Ay, qué chistoso. Ay, qué risa. Muy buena, profesor. Bravo, sí, bravo. Llenó las expectativas. Muy bien, dice Luquero, cuenten sus apodos de sus épocas de colegiales y por qué se los bueno pusieron en caso de no tener, cuenten si ustedes le pusieron apodo a alguien y por qué. Mm. Para el siguiente minijuego, va, que así sea. Oh, ¡ay, qué putazo, no manches! Con tantos allies ya no acabamos en el pinche tablero. Allies. Quiero paz.
Vaya. Hablando de papayón. Oigan, sí, el país después de este juego, ¿verdad? Ya te existe. Pues si quieres tú. No, es el que gane. Quedan como 4 turnos. Entonces, creo que ese es el 15 o el 14. Va. ¿Así es el 17? 17 años. Ah, soy yo que 17 años. Ah, 17. Ah, sí, quedan 3. Yubar está viendo en la repetición en la compu. Estaba jugando así sin saber qué está pasando. No sé cuántas estrellas llevamos. Así de ahí está bien bueno este programa. Sí, ay, mira. Siempre le pasa eso. Qué bueno que está, tenemos cosas. ¿Quiero algo o no quiero algo? A ver, dale, a ver, pues ¿qué te ofrecen? Pues puro hongo. Pues el dorado. Está barato. Al carbo. ¡Qué miedo! ¿Chingados? Un honguito. Ay, pero son 4. ¡Ah! ¡Manches! Aquí, o sea, compraste uno y tiraste otro. Sí, él me dijo. No, gastaste $5 en balde. Dólares. Dólares. Sobra, no hay dólares. Moneditas. ¡Chingo de overtime! ¡Chingo de overtime! Tenemos abundancia, merezco la abundancia. O sea, pecaste de haber comprado. Get over it. Porque estoy solo. Dice Don King Kong. Ah, ok, tienes que brincar. Get rolled over. ¿Cómo brincas? ¿Con A? Ah, con A. ¿Dónde estoy? Ya perdiste. Estaba leyendo, chica. Tienes 2 vidas. Ah, entre más aliados tengas, más vidas tienes. Ah, qué mamada. Ahí está bien padre. Ok. Va, estoy. Píquenle. Ay, qué mamada, porque a huevo. Va a morir uno de los primeros, ¿verdad? Ah, es que saltan como contigo. No, los aliados saltan solitos. No, ¿sí? No, saltan contigo. ¿Sí? Pero poquito después. Ah, ok. Con retraso mental. ¡Ah, no! ¡Qué difícil! ¡Ahora! ¡Qué difícil! En este juego soy bien malo en este tipo de cosas. ¡Qué difícil se me hace mantener a esta vieja! ¿La coreana? Es que me tapo la compu. Hablarle, igual y me estaba pidiendo. Los coreanos. ¡Oh! Ay, no. ¡Qué bueno! No, ¡qué bueno! 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 Uy, nadie quiere perder. Media hoja, a mí me vale. A pasar la frita. Ay, me ponché. ¡Gané! Responde, Leo, porque cambiamos las reglas. Es mi brother. Las reglas cambian. Entonces, ¿quién perdió? Leo. ¡No! Perdió Baba Dara. ¿Cuál era tu apodo o pusiste un apodo? No, yo. ¿Puse apodos? Sí llegué a poner apodos también. Pues el de pan, yo se lo puse. ¿Por qué el de pan tostado? ¿Pan tostado tú se lo pusiste? Yo se lo puse. ¿Pero por qué? A ver, mismo. Fue de rito, primero el mío. A mí me decían ardilla. Y me decían arenita, la de Bob Esponja. Ay, arenita. Porque todo el mundo dice que tengo cara de ardilla. Todo el mundo. En la escuela siempre me han dicho lo mismo. Incluso... Y como en secundaria, prepa, estaba de moda Bob Esponja, me decían que era Arenita, porque era la ardilla de moda. También me decían Arenita. Y está cagado, porque a mi mamá, y a su hermana, mi tía, la mamá de Carla, mi tía Lulú, les apodaban las hermanitas Ardilla, porque decían que también tenían cara de ardilla. O sea, viene de familia. Generaciones han visto parecido. Sí, en verdad, o sea. Digo, no conozco a tu mamá, pero igual te parece. Sí. Me parezco a mi mamá. ¿Tú qué dices? ¿Tú sí la conoces? Según yo, me parezco a mi mamá. Ajá. Ah, sí. No, a la vecina. No, a la mamá. A la mamá de Mariana. Ah, creo que también. Y a la sardilla. Lo que me pregunte, sí, mi amor. Sí, no, sí se parece. No, de hecho, a las ardillas. No, toda tu familia. No, toda tu familia, como que todos se parecen de la nariz para arriba. Ajá, esta es. O sea, esto. Es Hernández. Ajá, esto así, todos son clones. O sea, los ojos. Ajá. Y la nariz. En mi cabeza me estoy imaginando así los portarretratos de la familia de Adara. Y son dos ardillitas casadas, así. ¡Ay, sería muy bonito! Estoy bien padre. Eso me haría muy feliz. Y pues ahí está mi apodo de joven: Ardilla. Ardilla o Arena. ¿Acabaron? ¿Qué chingados hizo? Ay, ¿qué pasó? No sé. Digo, ese güey es un... ¿Qué más has to bla, de extra bla, black spaces? Ah, son más peligrosos, evitemos. Y son los últimos tres turnos. Sí. Oh, por Dios. ¡Rosalina! Siguiente pregunta, vayan poniéndola.
puso Josué que nos cuenten de cuando le dijeron mamá a la maestra. Ay, qué vergüenza. Que sí. Yo tengo una mucho peor. ¿Qué le dijiste, mamacita? Le dijiste maestra a mi mamá. No, porque mi mamá sí. Pica la maestra. Mi mamá sí fue maestra, entonces no. O sea, fue mi maestra. ¿Le dijiste mamacita? No. Bueno, ahorita que pierdas la cuentas. Me mandaron a la directora. Bueno, ya no lo voy a decir. Hasta que pierda, ¿no? ¿Le dijiste mamá a la directora? No. ¿Te cogiste a la directora? No voy a hablar. No, tampoco. Le dijo mamá a un maestro. Ándale. Le dijo papucho. Es un papacito. Es un papucho. Le dije échamelos en la cara. ¡Di la puta vuelta! Dile hola, ya volví. Que si quieres otro. ¿Qué? No, a la chinga, va a dar vueltas a los pendejos, mejor no. Ya sé, te traen mareado. Uy, mira. A ver si le picas o no le picas. ¡Oh! ¡Es cierto! ¿Por qué Dios le da alas a los alacranes? ¿Por qué Dios? ¿Por qué cosas malas le pasan a la gente buena? ¡Vámonos! ¡Eso, chinga! Bueno, chingas, soy un pinche chingón. El que queda en último de todos se bichea. No. No quiero saber estas miserias. Cevicha. Cevicha, no, que nos hace ceviche. Ah, ya les hago un ceviche. No somos esa comedia, Franco. No somos esa comedia, Uca. ¡No somos esa comedia, Uca! Ay, sí, aleluya. No les conté que sí les dije, ¿no? Que por andar viendo Franco y así soñé que eras pandopero. Pero el otro día, fue ayer, creo. Y como de esas veces que te despiertas como en la madrugada entre sueños y yo, ay, estaba buena mi rutina, acuérdate que era para luego decirlo. Y me acordé en el trabajo y es la pendejada. Llegaba y preguntaba, ¿no les da coraje que cuando pintan con pinceles usando fruta de pintura, luego su pintura queda todo pegajosa? ¿Qué? No tiene sentido. Y en el momento medio dormido dije, está buenísimo. Lo voy a usar en el stream. Me hiciste acordarme de un sueño del que no me acordaba. Ay, también no, pintaba. No, estaba luego yo estando. Estaba en el público. Me cagaba. Contaban un chiste súper. De frutas, güey. No, que yo también soñé algo similar, pero estaba con Chumel Torres. No. Estábamos como en una mesa. Y tú eras el... Y éramos, se supone que éramos estandoperos. ¡En la luz! Éramos varios estandoperos, según esto, incluido Baby, y estaba con Chumel. Pero es que de lo que me acuerdo era Chumel, que cada uno teníamos que hacer 5 minutos de rutina. Entonces me acuerdo que yo me paraba porque a mí me tocaba primero. Y volteaba con Chumel y le decía 5 minutos, ¿verdad? Y yo decía, sí, 5 minutos, y ya, ok. Y ya me iba al escenario y ya, no me acuerdo de lo demás. Ahorita nos estamos recordando. Antes de empezar el estando, la maestra era Sofía Niño de Rivera. Y me decía, yo le decía, oye, pero no hay como un tema que tenga que seguir. Sí, el tema es zanahorias. Y yo, ya se me ocurrió algo. No, era buenísimo, tienes que agarrar todo así. Pero si no les pasa eso de que... Ah, de... Espera, a ver, ¿cómo? Hay que freír robots así, ti, lift. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, camita cube! ¡Oh, no mames! ¡Está de nuevo! ¡Esa textura! Ah, ¡qué sabroso! Está bien chido este juego. Ese tipo de jueguitos traía el Wario Smooth Moves. Sí. Está medio cruda. La mía era... O sea, ¿cómo? Tres cuartas raw. Pero si no sé cocinar tampoco en la vida real, pues pierdes. Te falta un lado, Shosho. Ahí está, creo que ya. ¡Está! Solo me tardé cocido toda la vida. No, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál es la pregunta de ahorita? Lo de algo raro con un maestro. O sea, puso de ejemplo lo de haber dicho mamá al maestro o papá. Ya estoy listo, ¿quién falta? Ah, vaya. Ok. Rosalinda. Ready, ok. O sea, mueves el sartén y nomás le picas para dar la vuelta. ¡Ay, mira! Y cuando vibre es que ya está listo ese lado. Las servilletas salen de... No, cuando deje de vibrar es que ya está listo. ¡Ay, se me antojó su guarnición! ¡Ay, qué bonito el aceite! ¡No manches, pinche Nintendo! ¡Está hermoso! Sí. Estaría más chido si supiera jugarlo. ¿Te vas a cocinar? ¡Eso! Creo que solo te falta uno.
Estoy bien pendejo. Terrible. No mames, está bien difícil. Sí, está perro, agárralo. Está bien pinche difícil. New record, ¡ago! Qué bonita casa. Jamás le dije mamá a una maestra. No, pero te pasó algo chistoso o algo. Un poco incómodo. Yo sí tengo uno, aunque haya ganado. No, porque yo era niño bueno en la escuela y los profes me adoraban. Solo en el kinder, la maestra de inglés, cada vez que pasaba por el arco de la puerta me quedaba jetón. Entonces no aprendí inglés hasta como tercero de primaria. Qué pedo. Sí, literal, tenía algo que cada vez que entraba al salón era así como que... ¿En el que quedaba jetón? En inglés. Sí. Eso es lo más duro. No, es que el chiste es que tienes que salir. No lo hubieras usado, hubieras usado un dado de menos números para haberte echado en el verde y luego ya usabas el grande. Te echabas el verde. Ay, lo siento. No. Pero igual iba a dar como 5 vueltas, ¿no? Sí, exacto. O sea, vas a regresar como al. Ah, puede que sí llegues uno. Ay, ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué de repente ese 6611? Ay, qué momento es tan de culpa. Yo lo llamé. Tengo barrio. Yo puedo contestar por Ferretti. Compré este, ¿qué? El no, el normal. En prepa, la maestra de economía me odiaba, pero... amigos de la secta. Ah, mira, mis amigos no de la manches, secta. Que casi lo sacrifican. Por bueno, mí. Mi maestra de economía me odiaba, pero así, mal, mal pedo, porque yo era muy, muy rebelde en esa clase. Y pues me fue en feria, me fue de la caca, así, en esa materia, y obviamente la reprobé. Y cuando dieron los exámenes, yo me fui de pinta al cine. Ajá. Entonces, yo estaba en el cine y me mandan mensaje y me dijeron, güey, reprobaste, ve con la maestra. Y yo así, la chingada, y estaba en una plaza y regresé. ¿Y qué película estabas viendo? Nomás por Meteoro, estaba... sí, ya me acordé, porque, madre. Porque les dije, no, espérate, ya va la carrera al final, ahorita ya no más que cabe la última carrera y ya me lanzo, porque estaba bien picado. ¿Y fuiste? Y fui, entonces, y ya ni estaba la maestra en el salón, estaba ya en su oficina y fui como, maestra, no, pero para eso llego. Y unas amigas estaban maquillando nos estaban maquillando como mujeres. ¡A la madre! O sea, fue un pinche día súper raro. Caitlyn Jenner le decían, ese era su apodo. Es que él tenía otra vida antes de llegar aquí. Ajá. No, pero neta, y me agarraron, o sea, yo iba corriendo al salón y me agarraron estas chavas y me maquillaron. O sea, me pusieron pequitas y chapitas y leite toda la camada. Y aparte traía cabello largo en esa época. ¡No, porque otra vez! Porque siempre escojo el premio mal. Ajá. Y llego maquillado de mujer tarde a pedirle a la maestra que me pasara. Cuando me fue de la... O sea, nunca me porté bien con ella. Y nada más la maestra me vio entrar a la oficina vestido, maquillado de mujer. Y la maestra así como... ¡Ay, Alejandro! Y me hizo... Me dijo, te faltaron como 3 puntos. Te los doy si me haces como... Si me redactas como... Si me bailas. No. Si me haces una mamada. Bueno, hubiera sido. Me puse así como... Escríbeme como un diccionario de... De palabras de economía... En orden alfabético, así, y lees para mañana. Y no se salía el alfabeto. Y no me salía el alfabeto, era lo peor, y tenía otros exámenes, entonces ahí me tienes escribiendo a lo pendejo, pero me enteré que a otros compañeros les puso la misma prueba, pero les puso como 100 palabras, o sea, y a mí me puso como 500, o sea, a mí me la dejó más mal pedo. ¿Cómo crees? O sea, y se la entregué, no sé cómo. Te la metió. Me la metió así. ¿Te la duro. Metió? Te la metió oro. Me la metió oro. Chica, ¿cómo se te acordó? Bueno, ya. Ajá. Take the most comments. Para el final, le entregué el pinche proyecto y me dijo, ni siquiera lo leyó y me dijo, te paso con tal de que no te metas en mi grupo el próximo año. Así, así. Y tú, ¿qué? Okay. Y yo, bueno, ya, pasé. Y aquí está. Y es aquí. Graduado. Ay, ¿qué fue eso? ¿Un control? ¿Cómo se juega este? Tienes que escoger una nube a la cual brincar. Ajá. Okay. El problema es que si los demás también la eligen, chocas. Ajá. Ah, sí. Por avaros. Y todos se quedan sin hablar. En teoría podríamos hablar. Llegar a un acuerdo. Pero somos hombres. Así como todos hacia la derecha, todos a la izquierda. Así, exacto. Que arda el mundo. Y así todos tendríamos dinerito.
Uy, ese de en medio. La siguiente pregunta ya está. La siguiente pregunta es, confiesen una comida extraña, canción, novela, bravo, película o serie o algo que le sea un gusto culposo. Okay. ¡Chingar madre! ¿Qué ¡ay, pinche varo! Era hacia la derecha para que todos ganemos. Yo le di hacia la derecha. O sea, como el sentido de la segunda de reloj. ¡Oh, ya se va! O sea, se dio vivo. ¡Chingar madre, varo! Por eso no avanza México. ¿Qué falta? El bus se va a ir a la derecha de a huevo. Eso. Bu, vas a responder la pregunta, ¿eh? Ya vamos, Rosalina. ¡Ay, muy bien! Estoy confundida. Tú hubieras ido al centro. Más bien, no has perdido. ¡Uy! ¿Qué pedo? ¿Yo no le di para allá? Pues yo creo que sí. No. Sí, dice otra cosa. Ah. Yo le di para arriba. Ganó Shosho. Bur no se puteó nunca y ganó el cabrón. No, yo le di para arriba. Qué raro. O sea, es que el Switch se equivocó. Sí. No, pues igual le piqué mal. Bueno, ¿y quién pierde? Bueno, los tres que perdieron dicen su comida o canción culposa. ¿Culposo? A mí me fascinan las quesadillas con frijoles y catsup. A mí me gusta el hígado encebollado. Ay, qué bien rico. Y no me gusta ni el hígado ni la cebolla así solos, pero el hígado encebollado es lo máximo. Sí, a mí me gusta rico. Eso. Yo en Jalisco ni puedes comprar hígado. ¿Por qué? No puedes. Porque... No lo venden. En Clembuterol. Ajá. Sí. ¿Qué? En Jalisco no vende, está prohibido el hígado porque descubrieron que mucha de la carne de ahí tenía clenbuterol, el hígado. Entonces está con, bueno, está. ¿El clenbuterol no es lo más de eso? Sí, tiene un exceso de. Tiene exceso de. Y como que se guarda en el hígado, entonces hace mucho daño. ¡Qué feo! Lleva leche mermelada de fresa a las quesadillas. ¿Qué? Mermelada de fresa a las quesadillas. Pues es que el queso no tiene, o sea, posible. ¿Es umami? Ajá, entonces le puedes echar dulce, no solo salado. ¿O sea, es como base? Sí, no sé. ¿Como Bowser? ¿Como Bowser? Es como un base. ¿Qué? ¿Pero salga? No. Bien. Pero igual y si llega sal, otra vez, ¿no? No. Ay, mira, bien chistoso el Bowser. Ya se va a acabar y yo nunca supe qué onda con él. Nunca pudimos salir de la puta isla. Yo estuve en la isla y por avaro no me regresé. ¿Este es el último turno? Sí. Sí, ya este es el último turno. Última pregunta. Ay, ¡última ya. pregunta! Que cuenten su primera vez. Eso dice. Ah, eso está muy bien. Y de 98. Pero no dijo su primera vez. ¿De qué? ¿De qué? Muy bien. Dice Luquero, ¿what? ¿Frijoles con catsup, quesadillas con mermelada de fresa? Vaya. Así es, Luquero. Tú preguntaste. Me gustan los romeritos. Como el chocomil con sal. Ay, a mí no me gustan los romeritos. ¿Quién come chocomil con sal? Pues aparentemente sabe mejor. ¿En serio? ¿Ah? Una vez lo probé y... una pizca, ¿no? Y sí, pues chocolate le echan sal, ¿no? Ajá. O sea, como... que hace como que sepa más. Ah, pero yo pensé que como con sal, así como salado. O sea, un chingo, ¿no? No, o sea, le echas creo que una cucharada o poquito. Ay, una cucharada es mucho, ¿no? Ay, no, una cucharada es mucho. No, pero una pizca es mucho. Ha de ser como una pizquilla o algo así, ¿no? Pero tiene sentido, los postres yo igual le he hecho una pizca de sal y... chido. Y chido. ¿No tienes necesario esa sal? Ay, ¿para qué quieres necesario? En el último turno. ¡Shesho! Bueno, deberíamos de jugar uno, pero de México. ¿Todos contra mí? ¿Del 64? Ajá. Que ya no sabemos los juegos, si somos bien intensas. No, entonces soy bien malo. Y de todas maneras, el de ya déjalo, ya está muerto, es el mismo. Ah, está bien. El de remar. Ah, ok. Ah, nos va a tratar de dar. Ay, ese no había un jueguito así en... ¿Qué? ¿En cuál? Ay, hijo de la chingada. En los campos de concentración. ¿Qué tienes que hacer? No había un... ¿O era un nivel de Mario? ¿En unas rejitas sí, así, no? Ajá, el de Mario. Era desde el Super Mario. En el Mario Party 8 había un minijuego así. Contra Bowser. Maldita sea, Ferretti es bien hábil. Oigan, ¿ya? Y es el más grande de todos. Y es el más difícil. La de Bowser.
Estoy bien chido. Si no hay pregunta, sí, que sea la de aquella cosa sin sentido, excesivamente cara, que compraron porque querían, pero en realidad no necesitaban. Ok, como la compra más compulsiva, más ridícula. Yo tengo un chingo. Sí, aquí tenemos al señor, ya me acabé, Wish. Ferretti, sí, no acabaría. Al señor, de la Wish. Noche. Vaya, ya tengo una. De hecho, tengo dos. Lo logramos todos. Yo no. A ver, ¿cuál es tu compra compulsiva ridícula? Una vez fui a un mall en Estados Unidos y en las islitas. Ajá. De esos de, mira los productos que tenemos. Yo estaba muy morrito. ¿Y te intentaron meter crema para las manos? No, no, no. Ah, ok. Eso pensé yo también. Pero vendían de esa como nieve artificial. Ajá. De esa que le echas agua, pero pues fue la primera vez que yo la vi. Entonces yo dije, no mames. Es el mejor invento desde el pan en rebanadas. ¡Wow! Y compré nieve de esa nieve artificial, pero estaba bien pinche cara. Ajá. Y compré dos cajas. ¿Qué? ¿Qué? Pues hice un cagadero de nieve en mi casa. Ay. Porque todos caímos en casilla de estrella. Porque todos nos de la Loki. Qué padre. Todos caímos en el Loki. Yo cuando era chica, así, estaba bien, bien chica. Iba a ser, no me acuerdo si iba a ser mi primera comunión o iba a ser la boda de mi tía Pili. No me acuerdo, creo que la boda de mi tía Pili. Y yo estaba obsesionada con el rosa, pero así obsesionada. Me gustaba muchísimo, aún me gusta, Rosalía. Pero me gustaba un huevo el color rosa. Como si va a ganar Rosalina. ¿Quién va a ganar? De Rosalina. ¿Qué pasó? ¡Yay! Gracias a todos, gracias por su apoyo, los amamos, los queremos. Voto por voto. No puedo creer que ganara. Ah, sí, ¿no? Marmon, creí que iba a ganar. Creí que iba a ganar Bowser y que me han muerto. Voto. Es que les dieron dos estrellas al final ustedes. Yeah, muy chingones. Gracias, bueno, los amamos. Y fui con mi mamá a una tienda de vestidos, justamente como de eso, de primera comunión y esas chingaderas. Y había uno rosa muy hermoso que yo quería. Y mi mamá de, no, Adara, no te queda, está muy grande, no te lo vas a poder poner. ¡Quiero mi vestido rosa! Adara, hija, es que ese no te queda, está enorme. Pues no, me tiré al piso y le hice un berrinche a mi mamá para que me comprara mi puto vestido rosa. Y me tuvo que comprar mi vestido rosa. ¿Que no y el que sí, que no me quedó, obviamente, y el que sí me quedara. Esa fue la peor que le hice a mi mamá, así una compra estúpida, pobrecita. Me acuerdo mucho y me da mucha pena. Yo como soy medio avaro, no. O sea, seguro tengo cosas bien inútiles, pero... La última respondan todos, va. Pues ya respondí, sin mí también. Profesor. La mía es una historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. Está muy buena. La mía no es una cosa sino una novia, dice. Déjenme ir. Que se la pasa comprando chingaderas que no necesita. Les voy a dar como contextito ahí de repente para darle saborcito a la historia. Saborcito. Hace unos años me gradué de una cosa de animación y mi graduación fue en Los Ángeles. Entonces me llevé a mi familia para allá, fuimos todos juntos. Y pues aprovechando la vuelta allá, el último día fuimos a hacer un poquito de shopping en un mall. Entonces, fuimos ese mismo último día ya nos íbamos a ir al aeropuerto. Y nos íbamos como a las 3, teníamos que estar en el aeropuerto y teníamos que salir del mall a la 1 y llegamos como a las 11 y media. Entonces llegamos y dijeron, oigan, tenemos una hora y media cada quien para hacer sus compras, les queda tantos dólares a cada quien. Sepárense y ahorita nos vemos acá y ya nos vamos de aquí al aeropuerto. Ah, va, entonces va, 1, 2, 3, empiezan las compras. Así iba yo caminando, yo venía mentalizada de, ay, ahorita voy a ir a buscar un juego de Pokémon en el Target. Sí, aguanta. Ya sé qué quiero, va. Iba directo al Target, investigué en el mapita en donde estaba, derecho, todo derecho por el centro del mall, va. Iba por ahí y en eso hay como de esas islitas que hay en medio de los pasillos. Se me acerca una chava y me dice, oye,
ve, ¿no te interesa probar este producto? Todo en inglés. Este producto de cremas. Y yo, ay, no, muchas gracias. Es para la piel, para matar las células muertas, no sé qué. No, muchas gracias, no me interesa. Ven poquito, te voy a hacer una prueba. Pero así me agarraban mucho, ¿no? Las chavas. Y es una prueba rápida. Y yo, ay. Ven, sí. Ven. No le voy a hacer la gracia. Tranquilo, sí, no. Son como, son 2 minutos. Ok, ya, voy y me siento. Y a mí siempre me ha costado mucho trabajo mandar a la verga a la gente cuando no me interesa. Entonces, ya llegó y mira, todo me empezó a dar una explicación larguísima de esta crema que tiene no sé qué y no sé cuántos nutrientes te va a ayudar a matar la célula muerta. Mira, tu piel es muy bonita, por cierto, muy bien hidratada, pero déjame te hago la muestra. Y ya me pone la crema y voy a cobrar de que se te va haciendo como ese, como pedacitos de borrador de cuando hay como mugre o piel muerta, no sé, eso. Y ya y me empezó a salir como donde me puso la crema. Y yo de, ay, sí es cierto, no manches. Sí sirve la crema y todo. Mira, ¿ves cómo se te está quitando las células muertas? Ahora tócale, cómo se siente más suavecita, ¿no? Y yo, ay, sí, se está más suave, no sé qué. Y ya de, mira, tengo una promoción especial. Si te llevas esta y esta crema, te lo doy todo en $175. ¿Qué? No, está muy caro. No, muchas gracias, no me interesa. A ver, pero ven, dime por qué. ¿Qué es lo que te hace no querer comprarla? Y yo, el dinero. No, pues es que está muy cara, la verdad, y no quiero comprar. No quiero gastar mi dinero. ¡No soy en eso. Foto! Eso iba después. Ya de. Ay, bueno, está bien, pero es más, antes de que te vayas, te voy a hacer esta promoción. Te dejo esta y esta crema en $75. ¿Cómo la ves? Y yo, no, pero es que no puedo. Ándale, para que tu piel esté como más hidratada y si no te gusta, se la puedes regalar a alguien más. Puede ser un buen regalo de Navidad o algo así. Ajá. Y alguien se dice, buena vendedora. Ajá. Ok, entonces, bueno, pues 75. Está bien, me la voy a llevar. De todos modos, mi juego de Pokémon cuesta tanto y. Me alcanza. Va, está bien. Overtime. Ya, $75. En Exo. Overtime. Y ya compré mi cremita y todo. Pero en realidad no la quería. Al final fue como de porque la tipa no me dejaba ir. Era más un, bueno, ya cállate y ya déjame ir. Toma mi dinero. Entonces ya me fui. Hacerle como a los juegos de aquí. Es como un secuestro. Sí. Y ya yo iba todo. Todo. Derrotado. Como enojado, agüitado, directo a mi. Cruzando por la plaza para ir por mi juego. Antes de entrar al Target, había otra islita. Y en esa islita se me acerca una mujer rusa. Y alcancé a ver que, ay no, lo peor es bien idiota yo de. Vi que era como de la misma marca. Y dije, ay, voy a caminar con mi bolsita de este lado para que vean que ya les compré. Y digan, ay, mira, ese es buen cliente, qué buena onda. Y ya yo iba con mi bolsita. Y se me acerca esta pichón, así. El pichón. El pendejo así con la bala. Es el pendejo. Y se me acerca una mona rusa, rusa hablando inglés. Y ya de, oye, Ay, ¿vi noticias? No. Eso va después, nada. Porque yo se cagaba 175. Mira, tengo un producto super padre. Ay, muchas gracias, ya les compré. Ya compraste, entonces ya sabes perfecto cómo funciona todo esto. Ven poquito, pero esta era mucho más como encimosa. Era, ándale, no te vayas, dame 2 minutitos de tu tiempo, no me voy a tardar nada. Y yo, no, pero es que ya compré. Déjame hacerte una prueba, es gratis, no te vayas una a hacer nada. Una mamá. Ya llegó, una me vaya. Sentó en una silla y le dije, no, pero es que ya compré algo para la piel. Pero yo no te voy a enseñar algo para la piel. Yo te voy a enseñar algo para tus ojos. Es que tienes una mirada muy bonita. Y con esta crema de verdad podrías mejorarla. Es como hidratante, te la vas a poner en las mañanas y en la noche aquí abajo. Te va a quitar como las ojeras, no sé qué. Y te va a evitar las arrugas y no sé qué. Ya, mira, déjame hacerte una prueba. Y ya me puso la crema en un ojo nada más. Pues y me dice, ay, qué bonita piel tienes, y aparte te ves muy bien, estás muy guapo. Y mientras me la estaba poniendo, ¿no? ¿Qué? Y luego me enseñé al espejo y dije, y era rusa, no rusa. ¿Ves cómo se ve la diferencia? Yo no veía ni madre, entonces los veía igual. Pero para no hacerle la grosería, le dije, ah, sí, se ve mejor. ¿Ves cómo sí te podría funcionar todo esto? Va,
tengo esta y esta crema por otros 170 y tantos dólares. Y yo de, no, muchas gracias, ya no la necesito. Pero es que, ¿cómo te vas a ir con tu tratamiento a medias? Y dice, tienes que aprender a invertir en tu cuerpo. ¿Cuántos años tienes? 25. Esa es la edad a la que dejas de producir colágeno en la cara. Y ya, es mejor te empezar, da cáncer y te vas a morir si no me compras crema. En lugar de que a tus 35 estés ya lleno de él con las arrugas. Y yo de, no, pero sí, es no. Cierto. Y ya me dice, bueno, te doy tal y tal oferta, ¿no? Y me hizo la misma pregunta, ¿pero por qué no te las quieres llevar? Y yo, no, pues es que están muy caras. Bueno, está bien. Bueno, y ya como que me había dejado y yo, ya, muchas gracias. Y ya estaba empezando a irme a entrar en la tienda y corrió otra vez por mí y me agarró otra vez de la mano. Me dice, acabo de hablar con mi supervisor y tengo una oferta todavía más especial. Ven. ¡No! Y yo de, no, gracias, y me jalaba. Ven, por favor. Y ya me llevó y nos quedé esta y esta por $80. Esta crema normalmente cuesta 185. Te estoy dando como 70% de descuento. Wow. Dices, y de verdad, tú tienes ojos muy bonitos y sé que te va a ayudar mucho para mejorar tu piel. Y yo de, bueno, pues, ya. Y les saco mi tarjeta de crédito y todo. ¡Ay, qué bonita tarjeta de crédito! ¡No, como dorada! ¡Seguro que no! ¿De qué banco es? Dinero. ¿De qué banco es? Y yo de, no, de uno de México. ¡Ay, aquí no las hacen tan padres! ¡Está increíble! Y ya toda feliz la pendeja está. ¡Pendeja! ¡El pendejo fuiste tú! Ya no tenía ni un pelo de pendeja. ¡Ni un pelo tenía de pendeja! Ay, vato, ya después de esto decía de, ay, hoy en la noche tengo una fiesta y no sé qué. Y yo de, ah, no, pues está para. No, yo ahorita voy para el aeropuerto ya. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar mi celular. ¿Qué? Y me mandas las fotos. Tómate una foto ahorita y me la mandas. Y te tomas una foto en 30 días y me la vuelves a mandar. Con tu pene. Y ya, Te pones la crema en la cabecita. En el lubrique. Ya me acordé que más le dije. Le quita la mancha. Era para el otro ojo. ¿Qué más me dijo? Le dije, no, esta es no que, lagrimea. Le dije, hazme la prueba aquí. No, ¿por qué no lo quieres comprar? Yo, es que este dinero es para comprarme otra cosa. ¿Qué te quieres comprar? Un videojuego de condones. ¡Ay, no! ¡No guardes mi celular! ¿Hay videojuegos para qué? No, empieza a invertir en tu cuerpo. Vete, bruja. Y ya después me dio su teléfono y ya así como todo enojado de, ay, seguro está pinche falso, no sé qué. Yo hubiera marcado la cabrón. ¿Y estaba guapa? Y ya me fui. Pues no estaba fea, pero tampoco era acá una belleza. Y hablaba con su acento ruso, todo marcado. Hablando como de Mérida. Mérida. Cacho, ¿qué es una crema? Se me revolver. Yo andaba en la península. Tiene 17 años. En una islita. El colágeno es bueno para ti. Y ya después fui y me compré mi juego, todavía me alcanzó. ¡Ay, güey! Y ya iba todo deprimido porque no tenía más dinero. Y ya llegué con mi familia y dije, bueno, Y todos con un chingo de crema. Me traté de lavar el cerebro así como, bueno, pues se las doy a mi mamá. Esto fue como en noviembre y veintitantos. Dije, pues ya, es el regalo de Navidad de mi mamá, se lo voy a dar. Y ya llegando a México, ya no aguanté decirle a mi mamá y le dije, oye, mira, te compré estas cremas, no sé qué. Y de, ah, está bien. Y yo de, ¿pero sí sirven o no? Y ya, ¿cuánto gastaste? ¿Qué tal? No sé, tantos $2. Ay, hijo, te hicieron bien. ¡Qué triste! ¡Puede decirnos! ¡Bravo! ¡Bravo por esa historia, profesor! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Qué dolor! Sí, es cierto. Dice Lucario, jajaja, pobre profesor, sí. Mientras le estaba poniendo... ¡Ay, Lucario se rió mucho! ¡Ah, está bien! Es la segunda vez que escucho esta historia y me sigue doliendo. La de la piel que te quitabas las células. Creo que no hay nada que supere esa historia. La del ojo, no, la del ojo. Ninguna compra compulsiva superará esa. Bueno, no, si las de Mariana seguro sí. ¿Qué? ¿Mis compras? Ay, claro que no, yo estoy peor. Las pinzas. No, pero tus compras son de $1 y de $2. Las de Mariana son. Yo no tengo compras pendientes.
pendejas. Tiene una compra pendeja, una. El reventador de huevo. No es cierto. Las pinzas que ya tenía. El abridor de huevo. Las pinzas que ya tenía. Dile las pinzas, cuéntale. Ah, las pinzas, sí. Que me hizo un berrinche en una tienda. Que porque no le quería comprar unas de esas pinzas como de carne para voltearla mientras cocinaba. De tortilla. Porque la niña obviamente no tiene callo para voltear tortillas. Les recuerdo porque que es una me princesa. Apuñalé y soy sensible. Tengo que usar... Espera. Ok. Su argumento fue que se autoapuñaló la mano, muchachos. Aquí está la cicatriz. Sí, se únicamente el pedo. No tengo talento para las cosas. Yo llegué y iban saliendo así. Les la manita le saltaba mucho el aceite y quería unas pinzas. Porque estas, ninguna de estas le servía. No había, aquí no hay ninguna que le pueda ayudar a voltear carne. ¡Bravo! Yo tengo compras pendejas. No, güey. Perdón por la quema. Echa el agua con hielos. Ya no, ni tragas todavía. Sáquense ese cuadro. Y come esta. Y te la comes. Para que veas cómo te la pega. Hoy hay discada para comer. Porque ya en total yo me he hecho una compra pendeja de $200 en la vida. Y ella se echa muchas chiquitas de 5, de 6. Ya junta los 200. A plazo, ya está a plazos. Ay, mi punta. Ay, qué caray. Pues sí. ¿Y tu compra tú dijiste una, Leo? No, pues no sé. ¿Tienes alguna? Pues seguramente, pero que la recuerde. Creo que ninguna bala va a superar ninguna de las dos que acabas de contar. Sí, ¿no? Creo que está muy cabrón, ¿no? Esas dos jamás. Los amos y señores de las compras pendejas. Sí, no manches, qué pedo. Agárrenos, quítenos la tarjeta. Pónganos un límite. Somos veneno juntos. Sí. No, lo bueno es que ya entre los dos tratamos de ponernos de acuerdo. A mí me pasó algo muy chistoso, bueno, pero no fue compra pendeja. Lo que me pasó fue que estaba en España, estaba en Madrid, y de turista, y iba caminando así como por la calle, y llegó uno de los que son como sordomudos, de los que te piden dinero, aquí también hay, yo he visto varios, pero pues yo de turista así como pendejo y no sé qué, y todo el mundo, yo veía que todo el mundo lo ignoraba, era una chava, ya me acuerdo, era mujer, todo el mundo la ignoraba. Entonces llegó conmigo y se me plantó así y me dio luego un folleto. Ajá. Y nadie le estaba aceptando el folleto. Y yo agarré el folleto y lo empecé a leer. Y ya puto cuando iba como lea, a la mitad del... Puto que lea. Por tocarlo. Ya cuando iba a la mitad del folleto, vi que era así como que si agarraste este folleto, por favor, dame 5 euros, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Una cosa así, yo así como... ¡Ah! Yo saqué mi cartera. No, espera, se pone peor. Saqué mi cartera. Pues yo el dinero que traía lo traía en efectivo. No es que trajera mucho, pero traía un billete de 50 euros. O sea, traía varios billetes y entre los billetes traía uno de 50 euros.
Entonces quise sacar el de 5 euros para darle 5 euros. Dije, pues ya agarré el folleto, ya me la pelé. Y en eso ella vio el billete de 50 euros. Y cuando saqué yo el de 5, me hizo, no. Me hizo, es porque era sordomuda. Entonces me hizo, no, 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 no. Y yo así como de, ah, pues toma, ¿no? Me dijo, no. Y le hace así, ¿no? Y yo, ¿qué? ¡Ay, pendejo! Y hace cuenta que el billete estaba así, ¿no? El billete de 5 euros, de 50 euros. Y lo agarró. ¡No! Ella lo agarró así de mi... ¿De mi cartera? Y me dijo, este. Pero obviamente, pues con todo con señas y no sé qué. Y yo, así como, y ya, pues no tuve corazón tampoco para decir. Ay, o sea, wey. Sí me robó, literal me robó. Pero pues ya, como que en ese momento, no sé, me sentí mal como de hacérsela de pedo ahí en yo, ese momento y todo. Te aseguro que y no luego sacó lugar. Sacó una libreta. Con... Y ya que se fue escuchando. No, sacó una libreta con nombres, como con los nombres de la gente que le había donado. Y me dijo, ay, anota, así como que, anótate aquí. Y ahí venía así como que cuánto dinero has donado. Y pues eran como 3 o 4 personas y puros de a 5, ¿no? Uh-huh. Y yo así como mi nombre y 50 euros. Sí, me chingaron 50 euros. Le hubieras puesto las iniciales de H, D, B. No, le hubiera puesto. Chingas a tu madre. Exacto, eso le hubieras puesto. Seguramente se fue corriendo a la Corte de los Milagros y luego intentaron colgar al probado, a Febo, sí, cantaron. A Febo. De la Corte de los Milagros era un milagro que le pueda salir. ¿No? ¿Tenés que ser probado? Sí. No, sí, eso me pasó una vez. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a hacer un swap. Ahora vamos a ver el canal de Ada. Switch. Vamos a estar en el canal de Ada y yo voy a estar hosteando el canal de Ada acá, por si quieren pasarse para allá. Migren. Entonces, toda la party, váyanse al canal de Ada83. Migren a Ada83. 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 A-D-H-A. Ada, sí, sí, cierto. A-D-H-A. 83. No me sale. Sí, ay, Ada, H-A. No, no me sale. No me está saliendo. Ay, y si lo escribo. Déjame lo escribo por aquí para que vean el nombrecito. Vale. ¿A qué va? Entonces vamos a ponerle pausa aquí a esto. Ahorita nos vemos, ¿sale? Ay, no, vas a escribir, ¿verdad? Sí, solamente escribo rapidísimo. Listo, ahí está. A83, ahí nos vemos. También habrá preguntas y habrá muchas sí, cositas más. El espejo. Lámina Elizabeth. Lámina Elizabeth. Ahí nos vemos, muchachos. Se cuida. Bye.